Que el siglo XVI es el siglo de oro de España es la verdad, pero no es toda la verdad. El XVI es de oro no solo para España, sino para Inglaterra, para Francia. Es el siglo de Cervantes, de Shakespeare, de Rabelais. Las letras no tuvieron antes en los tres reinos esplendor parecido, ni tampoco los reyes, Carlos V y Felipe II. Isabel de Inglaterra, Francisco I, son en sus cortes reyes de oro con que la historia se viste de nuevo. Pero al fondo hay algo más. Con el descubrimiento de América, la vida toma una nueva dimensión. Se pasa de la geometría plana a la geometría del espacio. De 1503 hacia atrás, los hombres se mueven en pequeños solares, están en un corral. Navegan en lagos. De 1500 hacia adelante surgen continentes y mares océanos. Es como el paso del tercero al cuarto día en el primer capítulo del Génesis. Todo este drama se vivió tanto o más que en ningún otro sitio del planeta en el Mar Caribe. Allí ocurrió el descubrimiento, se inició la conquista. Se formó la Academia de los Aventureros. La violencia con que fueron ensanchándose los horizontes empujó a los hombres por el camino de la audacia temeraria. No hubo peón ni caballero, paje ni rey, poeta ni fraile que no tuvieran algo de aventureros. Lo fueron Colón y Vespucci, Cortés y Pizarro, Drake y Hawkins, Carlos V y la reina Isabel. Cervantes y Shakespeare, Las Casas e Ignacio de Loyola. Todo parece una epopeya, todo una novela picaresca. En la cárcel estuvieron lo mismo Isabel cuando iba a ser reina de Inglaterra que Francisco siendo rey de Francia y Cervantes y Colón. Yo soy de la Bárcena y para mí es un gran honor recibirles esta tarde en el Caribe Real y en mi página y en Poeta di Paso, con estas palabras que acabo de leer del gran escritor Germán Arciniegas. Son los dos primeros párrafos del prefacio de una grandísima obra titulada Biografía del Caribe. He convocado a un grupo de amigos y amigas muy queridos, muy especiales, para que celebremos juntos esta ocasión tan bella, esta fecha también cargada de polémica, de contradicciones, pero que la vamos a celebrar con la palabra, con las letras. Y he convocado así amigos escritores para que cada uno, desde su propio mundo, nos comparta su poesía, su cuento y su teatro. Le doy la bienvenida a Mónica Cavazos desde México, a Paloma Yerovi desde Perú, a Regina Santiago desde México, a Mónica Ferrer desde Argentina, a Santiago Martínez desde Colombia, a Gladys Ascona desde México, a Enrique Caballero desde México, a Miguel Iriarte desde Colombia, a Karina del Valle desde México. Es para mí un grandísimo placer tenerles esta tarde con nosotros y quisiera de cada uno escuchar un saludo. En este momento, si quieren, empezamos en ese mismo orden en que les fui saludando. Mónica Cavazos, si nos puedes decir. ¿Desde dónde, desde qué ciudad te conectas y bueno, cuál es tu expectativa para esta tarde, en este encuentro? Hola, ¿qué tal Hola. a todos? Mucho gusto estar aquí invitada por Ensuncho de la Bárcena a su canal, El Caribe Real. Es un honor para mí poder acompañarlos y poder disfrutar las letras en español, que es lo que tenemos en común todos nosotros, ¿no? Nos une un lenguaje común, un amor y una pasión por la escritura.
Entonces, bueno, pues nada, nada más reiterar mi agradecimiento a Ensucho por la invitación y pues saludar a todos mis compañeros, a mis compañeras de marcha, de cultura y pues bienvenidos todos los que están en el público también. Esperamos que pasen. Gracias. Gracias, Mónica, por estar aquí. Paloma Yerovi, bienvenidísima, Paloma. Me honra muchísimo tu presencia también, al igual que la de Mónica Cavazos. Cuéntanos en qué ciudad estás y cuál es tu expectativa esta tarde. Enrique, Ensuncho, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Me encuentro en Lima. Estoy cerca al malecón, al mar del Pacífico, que muchos conocen. Y me siento realmente feliz de poder compartir un poco de lo que hacemos con mis compañeros de diferentes países, esta posibilidad que nos las das ahora tú a través del Internet. Así que todas las expectativas y toda la emoción. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Paloma. Regina Santiago Núñez. Regina, a ver, buenas tardes, bienvenida. ¿Desde dónde estás y cuál es tu expectativa esta tarde? Bueno, muchas gracias. Yo estoy en la Ciudad de México y estoy fascinada realmente por esta posibilidad de esta fiesta de la palabra, esta fiesta del idioma, este celebrar con los amigos, este momento tan especial y estas reflexiones nos has, digo, a mí me has puesto, Suncho, a conectarme justamente con la importancia de este día. Y de pensar en todo lo que nos une, porque finalmente, o sea, hemos vivido momentos muy difíciles, muy especiales en este 2020, que es muy emblemático y es un parteaguas, y hay un antes y un después del 2020. Pero yo creo que hay que celebrar muchas cosas, y una de las cosas que hay que celebrar es este tipo de encuentros. Ya se podían hacer antes, pero este reto que se nos ha presentado, pues bueno, nos hace valorar más esta cercana lejanía. Y bueno, pues esa es mi expectativa de fiesta compartiendo con los amigos, los amigos compañeros de la maestría y los amigos que nos puedan estar viendo en el streaming. Muchísimas gracias, Regina, por estar aquí esta tarde. Y de la tierra de don Octavio Paz, de Nezahualcóyotl y de Carlos Fuentes, vamos ahora a la tierra del gran Jorge Luis Borges. Argentina, Buenos Aires, Mónica Ferrer, bienvenida. Cuánto gusto que estés con nosotros. Gracias por tu presentación en Suncho. Muy buenas tardes para todos. Es un honor estar compartiendo lo que Neruda dijo, las palabras, esos oros, esos brillos que fueron cayendo y que hoy nos unen. Verdaderamente una fiesta, celebrar la hispanidad, celebrar esta posibilidad de estar tan lejos, pero tan unidos por algo tan importante como es nuestra lengua. Mi expectativa tiene que ver con lo mismo que decía Regina, que nos podamos encontrar y que podamos satisfacernos en la lectura, en las letras y sobre todo en lo compartido. Les agradezco mucho esta oportunidad, es un placer estar con ustedes. Gracias, Mónica. Vamos ahora con nuestra querida Gladys Ascona. Gladys, bienvenida, buenas tardes. Cuánto gusto en saludarte. ¿Desde dónde estás? Activa el micrófono, Gladys. Lo tienes apagado. Ahora. Ahí. Sí, ya Ahí te se va. escuchamos. Es que parpadea. Ahí. Sí, te escuchamos. Mira, muy contenta de estar con ustedes, poder compartir el orgullo de hablar todos la misma lengua, lengua que nos trajeron a estas tierras. Y quisiera decir algo que dijo Carlos V. Dice, hablo en español a Dios,
italiano a las mujeres, francés a los hombres y alemán a mi caballo. O sea, todo eso que él mismo sabía lo que era el español para toda la cultura que traemos atrás y que hemos heredado de muchas regiones de del mundo, y nos ha hecho únicos en esta región del planeta. Entonces, mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y gracias por la invitación. Gladys, qué cita más bella que acabas de hacer de su Sacra Majestad, el emperador Carlos V de Alemania, primero de España. Esas lenguas, además, que él manejaba perfectamente porque su imperio abarcaba todas esas naciones y, pues, que hoy son naciones, pero todas esas culturas, ¿verdad? Muchas gracias y muy pertinente tu cita, muy querida. Gracias a ustedes. Y de allí al ladito tanto en la pantalla como en la misma tierra, está nuestro querido Enrique Caballero. Enrique, bienvenido, buenas tardes, qué honor que estés acompañándonos. Perdón. A ver si nos puedes decir dónde estás. Estaba yo aquí callado. Un gusto estar aquí atendiendo tu invitación y un gusto estar con tantos compañeros del máster y otras personalidades. Es un placer estar aquí compartiendo hoy, este 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Y hay que recordar que precisamente todo lo que es Hispanoamérica, todo lo que es Latinoamérica, finalmente se forma por la fusión de dos culturas, los que estaban aquí y los que llegamos. Exactamente, Enrique. Y tú estás en el Mar del Sur también, estás en Acapulco. Yo estoy aquí Puerto. También a un paso del Pacífico, estoy aquí camino y puedo llegar a la playa y nadar, y irme nadando hasta Perú y hasta Chile, ¿verdad? Sin problema. De hecho, así llegó mi bisabuelo, viniendo aquí en los últimos viajes del Galeón de Manila, de Valparaíso, salió por acá y llegó aquí a las costas de Guerrero y ya se quedó. Estamos aquí en Acapulco, uno de los lugares más bellos del planeta, indiscutiblemente. Bueno, gracias, Enrique. Y del Mar del Sur o Pacífico, podemos hacer hacemos una navegación por el sur para llegar al Caribe, o aprovechando ya el Canal de Panamá, salimos al Caribe y navegando por el Canal de Panamá llegamos ahí a Salgar, que es un puerto muy bello en el Caribe, donde está nuestro queridísimo Miguel Iriarte de Granados, gran poeta, una voz propia, afinada, muy inspiradora de la poesía del Caribe, y para mí también es un gran honor recibirte, querido maestro, amigo, Miguel Iriarte. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Micrófono, Miguel. Decía que una lotería maravillosa la de estar aquí encontrándome con estas voces, con estas imágenes, con estas presencias que no sospechaba. En realidad tenía otra cosa en la cabeza, pero me regocija estar pues con Mónica, con Paloma, con Regina, con Mónica Ferrer, Gladys, Enrique, Julio y Santiago, y agradecerte que me hayas invitado. En realidad, pues yo estoy aquí en esta pequeña aldea del Caribe, una aldea de pescadores que se llama Salgar, muy importante porque de alguna manera fue el primer puerto que tuvo esta región cuando empezamos a tener contacto con Allende el Mar. Y bueno, aquí vivo con mis perros a 200 metros del Mar Caribe. En cualquier momento les caigo por allá a nado, como dice Enrique. Y bueno, vaya que es una fecha esta emblemática
llena de sentidos y de complicadas percepciones, ¿no? Y desde luego la inmensa importancia que tiene no podía ser de otra manera, ¿no? Hay quienes la celebramos, yo la celebro porque me parece que realmente la llegada de esta lengua es la que me ha permitido conocer la poesía y celebrar la vida con esta lengua. No sé si hubiesen sido los holandeses o los ingleses o los franceses o los alemanes, estaría haciéndome la boca sangre tratando de pronunciar esa extraña gramática. Yo celebro tener esta lengua que todos tenemos gracias a esa desgracia y que, bueno, me parece realmente que no tenemos por qué irnos tan a la brava con la historia. Nos tocó eso y yo creo que tenemos muchísimas razones para celebrar. Y la lengua es apenas una de ellas. Así que me encanta compartir esta tarde con ustedes, pero me encanta también compartir estas palabras. Buenas tardes y me da mucho gusto estar aquí. Me honra muchísimo tu presencia, querido Miguel, y esa alusión que has hecho de la dulzura de nuestra lengua común que nos ha posibilitado descubrir la poesía y descubrir la belleza del mundo, de cierta manera. Y de Salgar nos adentramos, ¿sí? Nos vamos tierra adentro, ahí tomamos el río Magdalena y subimos hasta Honda, y luego de Honda tomamos una mula para llegar a la ciudad de Santa Fe de Bogotá, donde está mi queridísimo amigo, hermano, Julio César Bustos, compañero de tantas navegaciones. Y me alegra muchísimo que estés esta tarde con nosotros, mi querido Julio. Bienvenido a tu casa, por supuesto. Mi querido Ensuncho, el placer es mío. Me honra mucho la invitación que me has hecho para celebrar nuestra lengua y este día maravilloso que es la hispanidad. Saludo a Mónica, a Paloma, a Regina. Aprovechar que hablamos todos en español para que suenen nuestras palabras. Esos nombres bellos, Miguel, Enrique, Gladys, Mónica, Santiago, tú en Suncho. Iba a iniciar esta intervención con la cita maravillosa que nos trajo Gladys de su cesárea majestad, el emperador Carlos V, porque creo que cifra perfectamente lo que significa el español en la historia de la humanidad y lo que significaba para él, porque su cesárea majestad hablaba esas otras cuatro lenguas perfectamente, y la última lengua que llegó a conocer fue el castellano, cuando llegó ya después de 17, 18 años de edad a España, proveniente de Flandes. Su lengua natural era el alemán. Y claro, hablar con los caballos en alemán está muy bien, los caballos son unos animales sagrados y muy sabios, pero hablar con Dios tiene sus grandes diferencias, ¿no? Él adoptó esa lengua también como suya y supo realmente de su calidad. También quisiera decir que tenemos el honor, ¿sí?, el honor de comunicarnos realmente a través de una gran obra de arte que es la lengua española, porque se nos olvida que también es una creación, es una obra de arte. Es arte de las artes, la lengua española. Con ella se ha transmitido todos nuestros sentimientos, tantas cosas que no hemos dicho a través del español. Y nuestros grandes escritores han creado arte con esa obra de arte que es el español. Y como decías, estoy en Santa Fe de Bogotá, en el Valle de los Alcázares, como lo nombrara nuestro adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Proveniente de Santa Marta, bajó por el Magdalena y encontró este maravilloso Valle de los Alcázares que hizo su casa. Entonces estamos aquí, como dice un eslogan político, pero muy bello, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir con ustedes. Gracias, mi querido hermano y amigo Julio César. Y
por supuesto, que a mí me honra también muchísimo presentar, saludar en este momento a un hermano, a un amigo amado, queridísimo, con quien también nos unen muchísimos, muchísimos asuntos y muchísimas ilusiones, que es nuestro queridísimo Santiago Martínez. Santi, bienvenido, encantado de recibirte también en tu casa esta tarde tan bella y tan luminosa del 12 de octubre. Un abrazo, mi querido Juan Carlos, un saludo muy especial para todas, para todos, pues también celebrando la hispanidad. Yo quisiera que los que han hablado de nadar, nadaran en el San Jorge, no solamente en todo el mar Caribe, sino en el río San Jorge, y pudieran disfrutar de esos signos convencionales, aprovechando el día del idioma que tiene la gente de la depresión momposina, que también es el Caribe, por supuesto. Pero me encantaría muchísimo, es un placerazo para mí compartir, mi querido Miguel, que te he seguido, te he escuchado, y ahora Enrique, que es un amigo que era invisible, pero se volvió más visible que todos los demás compañeros de grupo, y eso se lo agradezco a la vida y también a la lengua. Aunque, recordando un poquito a Sosir, a mí me gustaría más hablar del habla. Porque como solamente hablo un solo idioma, entonces me encanta más hablar del habla. O sobre el habla o con el habla. Así que, mi querido Enrique, a Paloma, a todas las personas que ahora tengo el privilegio de mirar aquí, no sabían que eran tan hermosas. No tenía ni idea de la hermosura de algunas. Y eso me complace sobremanera. Pues hoy en esta celebración es no solamente un privilegio, sino yo diría que es un momento más para pensar en el progreso de la moral a través del arte y a través de la poesía. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias, Juan Carlos, amado amigo. Muchísimas gracias, querido Santiago. Bueno, entonces entremos en materia, ¿verdad? Entremos en materia, ya nos hemos saludado todos. Bueno, Santiago está también en la ciudad de Medellín, donde me encuentro justamente yo también. Estamos por aquí, casi vecinos, desde el Valle de Aburrá, en las montañas, aquí en nuestro queridísimo Virreinato de la Nueva Granada, en algún momento, y hoy Colombia. Comenzamos entonces. ¿Qué tal si comenzamos con Mónica Cavazos entonces? Mónica, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos has preparado? Que parece que ustedes habían preparado algo junto a... Es una obra de Paloma y junto a Enrique, ¿es cierto? Mónica, ¿estoy bien? No, en Suncho, es decir, sí estás bien, pero no del todo. Es Paloma, Enrique y entiendo que Gladys. Creo que es perdón. Gladys, ¿verdad, Paloma? Perdón. Así es. Perdón, entonces me confundí. Si prefieres que empiece. No, por supuesto. Fue un error allí por estar al lado de Paloma, pensé que habían trabajado juntas. No, quisiéramos entonces comenzar con tu lectura, querida Mónica, por favor. Y salud para todos. Muy bien. Muchas gracias. Yo voy a compartir dos textos que tengo de narrativa, es relato corto, y dos poemas o tres, dependiendo del tiempo, pero yo espero los disfruten, es con mucho cariño y con este amor que tenemos todos a las letras. Entonces, inicio con el primero, es A Destiempo. Julián llegó tarde. 4 años trabajó arduo en un país inhóspito y desconocido. Su madre había cumplido los encargos. La casa estaba reparada. Los techos ya no escurrían. Mandó levantar 2 cuartos, un baño amplio y una cocina. Después del matrimonio ocuparían la parte nueva. Le había prometido a Romelia que tendrían su propio hogar. No entró al pueblo.
fue derechito al camposanto. Familiares y vecinos hicieron lo posible para retrasar el entierro, pero al cuerpo lo visitaban las moscas. Expedía un olor fétido. Hacía 2 días que la habían despedido. «Ay, mamá, te cargué la mano», se lamentó Julián frente a la tumba. Caía la tarde. Encaminó sus pasos a casa de Romelia. A Julián ya le andaba por verla. «Mi hermana no está», respondió la niña sin abrir la puerta. Recordó su aroma fresco, la suave piel de sus brazos, los labios delgados que había rozado apenas. A usanza del pueblo, la enamoraba en casa de sus padres. Mientras Julián le hacía la corte, la familia de Romelia permanecía vigilante. Se internó en el monte. Deseaba reconocer su tierra, henchir su pecho con el olor de la hierba húmeda. El sonido de unas risas alcanzó sus oídos. Detuvo su andar. Se asomó curioso. Romelia lucía radiante. Tenía los senos y los muslos crecidos. Las largas y apretadas trenzas azabache descansaban sobre su espalda. Atrancaba su pierna contra la del cuerpo de la joven, abriéndole las caderas. Le apretó las carnes por encima de la falda, definiendo la redondez de sus nalgas. Sacó el ramillete de flores que llevaba atado a la cintura. Lo colocó en la oreja de su amante, alejando con los dedos la negrura de su cabello. Una gota de sudor asomó sobre la piel canela. Romelia hundió la nariz en los pechos desnudos de la joven, que trémula arqueaba su cuello con los ojos embelesados hacia las nubes. Una brisa fresca transportó el aroma dulce del jugo que fluía de los palpitantes sexos de ambas mujeres. Impregnó el crepúsculo. Julián deseó fervientemente ceñirse al cuerpo tibio de Romelia, refugiarse en su regazo. Supo que había perdido la batalla. Nada que él ofreciera provocaría el placer que se percibía a través de la mirada hechizada de Romelia. Cerró los ojos. Guardó en su memoria la imagen de esas ninfas que en amorosa sincronía se acariciaban. Más solo que nunca, Julián tomó lento el camino de regreso. Es el primer texto. Vaya, por favor. qué privilegio. Vamos, si quieres, vamos de un texto en un texto para poder así aprovecharla. ¿Te parece? Y bien, entonces ahora, gracias por tu texto, ya volvemos contigo. Como nuestra querida Paloma ha preparado una obra de teatro, entonces yo no sé, Paloma, si tú quieres leernos, querías leernos un poema de tu abuelo. Tu abuelo, que es un gran poeta, y también tienes un tío poeta y un padre escritor. Tú nos habías dicho que querías leer algún poema de la familia, Paloma, ¿o estoy equivocado? Bueno, estás equivocado, pero me encantaría. Si hubiera tiempo, en realidad lo que voy a leer, lo que vamos a leer, son dos escenas de una escena de mi obra de teatro. Y el pequeño monólogo del hombre y el pequeño monólogo de la mujer. Eso es lo que vamos a leer, pero si se puede, yo feliz leería un poema de mi tío Antonio Cisneros. Sí. Bueno, sí, sí. Por favor, léenos un poema de tu tío, claro que sí. Es que yo había entendido que querían leer, pero no era de tu abuelo, sino de tu tío. Leo. Bolero. Ah, ok. Voy a leer uno con sentido del humor. Ya que yo estoy tan despistado, a ver si me atino con la próxima. A ver, bolero marroquero. A ver, boleros marroqueros. A ver. Acá está. Ok. 4 boleros marroqueros de Antonio Cisneros. 1. Con las últimas lluvias te largaste, y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio
no habrían primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos. Pero no, las estaciones se cumplieron como estaban previstas en cualquier almanaque. Y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. 2. Para olvidarme de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire. Gran estilo, gran velocidad, gran altura. 3. Para olvidarte, me agarro al primer tren y salgo al campo. Imposible. Y es que tu ausencia tiene algo de flora, de fauna, de picnic. 4. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble. El triple, las hojas de afeitar. ¡Qué maravilla! Antonio Cisneros, qué bien. Un tío que sabemos que ha sido una gran influencia, gracias, para ti, para tu vida, para tu amor por las letras. Y muchas gracias por rendirle ese tributo al poeta Cisneros, que seguro que debe seguir. Tengo... Miguel. Don Miguel. Tengo que decir que tuve el honor de compartir mesa y recital con Antonio Cisneros en Manizales hace unos años ya en el Festival de Poesía. Fue realmente para mí una experiencia reveladora. No solamente conocer un gran poeta del que ya tenía referencias, sino compartir con él, bueno, las comidas y algunas mesas de lectura. Me encanta que tú estés tan cercana a un gran poeta como Antonio Cisneros. Me voy a poner a llorar, no debí empezar por ahí. Qué emocionante encuentro, fíjate, Pablo. Qué bueno, qué maravilla. Gracias, Miguel, por esa anotación tan bella, esa memoria del poeta. Bueno, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a Ciudad de México. Espero ahora, de ahora en adelante, no equivocarme más, porque ya me da mucha vergüenza. Esto tiene que ver con la emoción que me da verles a todos y a todas en esta pantalla tan especial en este día, con gente tan querida y que hemos estado transitando estos meses la nave de la Universidad de Salamanca juntos, donde estamos cursando el máster de escritura creativa y es una emoción tremenda compartir este recital con ustedes, así que es por eso, estoy un poco perdido, ustedes sabrán comprender. Así que ahora nos vamos hacia Praga, no, hacia la Ciudad de México, hacia la bella Ciudad de México, entrañable ciudad, la antigua Tenochtitlan, donde está Regina Santiago, que nos va a compartir un texto. Regina. Ah, muchas gracias, Ensuncho. Bueno, la verdad es que lo que yo quiero compartir sí es un texto, pero también la emoción, la aventura de escribir, las aventuras de los propios libros. Los libros tienen su destino, decía un escritor latino, y es cierto. Entonces, lo que a mí me sucedió al investigar y al publicar finalmente el libro sobre mi abuelo, pues fue que vino con muchas cosas que me hacen comprender una palabra que descubrí aquí en el máster que se llama escribivir. O sea, es que no se separa esta aventura de la vida de la aventura de escribir, y entonces es muy emocionante. Y entonces, bueno, esta emoción, yo lo que hago es tratar de hacer crónicas, porque mi formación es en el periodismo. Entonces, por ejemplo, esta reunión, bueno, ya me está dando como para unas crónicas maravillosas, precisamente también porque por la mañana tuve la oportunidad de que Ensuncho me compartiera una entrevista de Julio César Bustos, hablando sobre la leyenda negra. Y la leyenda negra que fastidia el Imperio Español, ¿no? Entonces, bueno, eso se conecta justamente con lo que yo quería contarles y lo que yo quiero leerles, ¿no?
En esta leyenda negra, bueno, pues le hablaron a Julio César sobre diferentes villanos que construyeron esa leyenda negra, los franceses, los italianos, la parte del País Bajo, los británicos, porque le tenían envidia al imperio incluyente que fueron construyendo los españoles. No era un imperio depredador, sino era un imperio constructor. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué tan me emociono tanto? Pues porque mi abuelo, yo soy producto pues bastante directo de esta mezcla del español que llega a América y queda cautivado por las indígenas. Mi abuela era una indígena zapoteca que hablaba zapoteco, entonces yo tengo también esa parte de la dulzura del idioma de vivir esa integración y esos actos de amor. Entonces, en algún momento me tocó escribir la historia del abuelo, ya son 15 años que se ha publicado el libro, ¿no? Y entonces lo que yo les quiero leer es un poema del abuelo, amigo de Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, en donde ese grupo se dio cuenta de esa leyenda negra y de la propaganda negra que se le había hecho al imperio. Pero bueno, en la historia que le contaron a Julio César Bustos, faltaba un ingrediente importante, que es el imperialismo de Estados Unidos, la propaganda que genera Estados Unidos también para decir, bueno, ustedes ya olvídense de la cercanía con España y bueno, pues América para los americanos y realmente todos ustedes tienen el progreso, significa que ustedes se integren, pero a Estados Unidos. Nosotros somos el futuro. Aquellos son el pasado que deben de desechar. Entonces, bueno, Unamuno y sus amigos, entre ellos Gonzalo de Murga, Mago Nervo, en fin, varios, consideran que el Quijote puede ser, el Quijote y el Quijotismo vienen siendo mucho más que un asunto literario y lo construyen como una filosofía y como una estrategia política. Y entonces, o sea, todo lo que vemos así del quijotismo y habría que revisar un poquito más a Unamuno, tiene mucho más de fondo y tiene muchas más cuestiones políticas. Y bueno, pues el propio libro me llevó a darle sustento a este asunto que planteaba Unamuno de que la figura del Quijote estaba basada en Ignacio de Loyola. Entonces, ese es un asunto muy interesante, pero sobre el que no vamos a hablar. Este es el contexto del poema que les quiero leer, que les quiero compartir, que es el poema que escribió Gonzalo un 20 de octubre de 1917. Entonces, les pido que viajemos un poco en el tiempo, nos transportemos justamente a principios del siglo XX, 1917 era un momento muy complicado para México porque era todavía la etapa postrevolucionaria, todo el mundo se peleaba con todo el mundo y bueno, pues Gonzalo y sus amigos buscaban que el Quijote fuera la filosofía y perseguir el ideal. Entonces, este poema se llama Reconquistas y dice: no son tiempos nuestros tiempos de románticas leyendas. Las contiendas de los hombres son ahora otras contiendas que las que en vibrantes crónicas recogió la tradición. El espíritu es distinto, los anhelos diferentes, y la misma poesía bebe ahora en otras fuentes y sus métodos son otros. Y otra, en fin, la inspiración.
El rumor de la epopeya va perdiéndose a lo lejos. Son la fe y el heroísmo como símbolos añejos de nociones que se esfuman en la sombra medieval. Se interpretan de otro modo la virtud y el patriotismo. El concepto metafísico del honor ya no es el mismo. La razón positivista ha matado el ideal. Sin embargo, para aquellos que soñamos todavía, de los riscos del Cantábrico al vergel de Andalucía, rasga el velo de 8 siglos una ráfaga de luz. Es la hoguera que, encendida por Pelayo en Covadonga, crece al soplo de Rodrigo de Vivar y se prolonga hasta que Isabel sostenga en el albaicín la cruz. Esa luz, el horizonte de los tiempos, nos alumbra. Con las alas del ensueño ese espíritu se encumbra y nuestro mirar se esparce por el ancho porvenir. Descifrando los anales venideros en la historia, esculpidos por la raza, vemos páginas de gloria en las márgenes del Ebro a las del Guadalquivir. Mas la gloria ha de ser otra que en pretéritas centurias, sea el despertar de España como el épico de Asturias. Vibre en todos de Pelayo el espíritu inmortal y lancémonos unidos, sin que nada nos resista, yendo en pos de Don Quijote a una nueva reconquista, la de un reino sin fronteras, nuestro reino, el ideal. Y el abuelo agregó una especie de epílogo, un mensaje para los nietos de sus nietos. Todavía yo digo, todavía falta mucho para eso, porque yo soy apenas su nieta, pero este es el epílogo que escribió. Aunque no son nuestros tiempos de románticas leyendas, cuando llegues al combate, sea el credo que defiendas generoso y levantado, como cumple a tu blasón. Ni transijas con bandidos, ni te arredren los gigantes. Sigue al noble caballero que inmortalizó Cervantes y por lema de tu escudo, ten mi lema, corazón. Ese era el abuelo. ¡Wow! ¡Qué grandeza! ¡Qué bello texto! Que le has dado vida, por favor, y a todo ese tiempo y esa época de tu abuelo. ¡Cuánta belleza, Regina! Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharlo. Lindísimo texto, qué grande, ¿eh? qué afortunados versos que ha compuesto tu abuelo y qué alegado. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? ¿Me recuerdas? Gonzalo de Murga y Suinaga. Él se encargó de distribuir los libros de Unamuno y de promoverlos en México. Él formaba parte de tertulias literarias y, bueno, pues con Amado Nervo y con varios otros poetas de esos tiempos. Y formaron esa especie de cofradía de amantes de Don Quijote, que, bueno, pues ahora ya estamos investigando que no nada más tenía que ver con los poemas, sino que era un proyecto político muy interesante. ¡Oh! ¡Qué buena sorpresa! ¡Queridísima! Muchas gracias. Vamos ahora entonces a Mónica Ferrer, nuestra queridísima Moca. ¿Qué tienes para nosotros desde Buenos Aires esta tarde? Bueno, mi propuesta inicial en Suncho, colegas maestrantes, era iniciar con una celebración de la hispanidad a partir de leer la descripción que hace Jorge Luis Borges de la Fundación Mítica de Buenos Aires. Si ustedes me permiten, por supuesto. Favor. Gracias, Ensuncho. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río
era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un puerto que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos, fraguados en la boca. Fue una manzana entera, y en mi barrio, en Palermo, una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y surestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio. Guatemala, Serrano, Paraguay, Curruchada. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte. Con su anchuroso poste, la habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen. Algún plano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Vaya, qué precioso viaje. Gracias, querida Moca, porque además es un poema tan porteño, tan propio, tan de allí, pero que nos hace a todos, cuando lo leemos, sentirnos tan argentinos, tan porteños, tan de Palermo. Esa gracia que tiene ese poema, ¿verdad? Cuéntanos qué significado tiene para ti como porteña, para ti como habitante de este lugar, este poema que nos has compartido, de ese gran poeta. Fundamentalmente entiendo que en este momento, y por eso lo elegí para la celebración de este día, nos hace en común recordar algo que ha dicho otro poeta argentino, Lito Nevia: venimos de los barcos. Entonces, Borges hace esto, trae quien nos trajeron el habla, la fundación, la hispanidad, la lengua, y en definitiva la implanta en un lugar, fíjense que se pelea con los que él después va a llamar los arrabales, que va a estar en La Boca y en estos lugares alejados, y la pone en el centro de la creación propia borgiana que comienza en Palermo. Yo tengo la gracia de vivir a muy poca distancia, y he tenido la gracia de escuchar a mi padre leerle a Borges sentada a los pies de ambos. Así que para mí todo lo que tenga que ver con este muchacho, como dije cuando Enrique me preguntaba quién era Borges, y entonces yo decía, un muchacho, por ahí, escribió algunos poemas. Me significa mucho. Georgie, como le decía la madre, jamás lo dejó de llamar Georgie hasta sus últimos momentos. Así que me significa mucho, me significa mi ciudad, me significa la poesía, me significan las palabras. Y creo que es la persona que me llevó a querer escribir. Muchas gracias, Ensuncho, muchas gracias a todos por escuchar a nuestro poeta. Gracias a ti por darle vida a tu vecino, a Georgie,
al Georgie que tanto queremos en todo el mundo. Gracias, gracias, Moni. Gladys Ascona. Gladys, aparte de ser nuestra actriz escogida por nuestra directora y dramaturga Paloma Yerovi, ¿nos quieres compartir también en primer lugar algún texto, algún poema o algún cuento? La verdad, yo ya me iría directo a la obra de Paloma Yerovi, porque está en verdad muy bonita, y para poderla apreciar y ya no perder mucho más tiempo. ¿Está bien? ¿Qué no bueno, perder pero tiempo? Si tú, pero si tú tienes, el monólogo de la mujer, ¿cierto, directora? No, la tiene la propia autora. Yo solo... Lo tú haces la escena propia autora. Junto a Enrique. Me interesa que lo vean con la propia autora. Bueno, perfecto. Entonces, démosle paso a esta lectura de una obra. Con Enrique Caballero y Paloma de Yerovi. Nos van a presentar, en primer lugar, una escena, ¿cierto, Paloma? La primera escena. Vamos, y luego. Sí, vamos a hacer la primera escena. Ahí, después los monologuitos. Sí, es cortito, ¿eh? Cortito. Yo seguía el paso de los minutos que me dijiste para no aburrir. Claro, claro, no te preocupes. Paloma Yerovi, desde Lima, Paloma Yerovi, con Gladys, desde la Ciudad de México. Y Enrique Caballero. Enrique Caballero. Por favor, su audio. Su audio, ¿estamos? Don Enrique. Estamos. Entonces la obra se Caballos llama Dale. Noche, tú dale todo, Gladys. Paloma Yerovi. Escena 1. Es domingo por la mañana en el malecón de cualquier lugar del mundo. Es el momento en que el sol empieza a enrojecer. Un hombre viejo con un terno color hueso y una mujer joven con un vestido negro están durmiendo sentados en una banca que da hacia el mar. Hombre aún está dormido y empieza a despertarse. Isabel, no dices nada. Isabel, La mujer se despierta, se asombra de verlo a su lado, saca un espejo, se mira en él. Isabel. Ay, estaba delicioso. Mejor descanse. Sabía que te ibas a despertar. ¿Hace cuánto tiempo que estamos dormidos? ¿Por qué no me miras? ¿Dónde estamos? ¿Estamos muertos? El hombre se pone de pie. Nunca imaginé que así sería la muerte. Es tan aburrida como un domingo cualquiera. Los domingos no son aburridos, solo por las noches. Mírese, está empapado. Ah, ya me secaré con el tiempo que corre aquí. Pero usted no es Isabel. ¿Está delirando? Despierte de una vez, que ya va a anochecer. ¿Delirar? No, yo no deliro. Pierda cuidado que estoy bien despierto. No, no soy Isabel. ¿Quién es usted? Isabel es un nombre muy clásico, muy dulce. Hermoso nombre. ¿Y no estamos muertos? Al menos yo no lo estoy. ¿Segura? Yo no he dicho eso. ¿Está diciendo que yo estoy muerto? Se parecía a ella cuando abrí los ojos y la vi. Ahora que le estoy mirando, no se parece, en absoluto. Ella tenía unos ojos que podían abarcar el mundo, inmensos. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí sentada conmigo? ¿Estoy haciendo tiempo? Mire, yo caminaba, llevaba esta maleta en la mano derecha, iba a tomar el tren, en la estación, frente al parque, pero llegué temprano. Más temprano de lo que imaginé, así que me puse a hacer tiempo. Caminé por este malecón y lo vi a usted en el suelo, como una huella en la tierra. Parecía dormido, pero me di cuenta que estaba desmayado. No podía irme tranquila dejándolo medio muerto, porque siempre es bueno salvar a un desconocido. Así que
Usted no lo recuerda, seguro. Así que dejé mi maleta en el suelo, lo arrastré, lo eché en la banca, le puse aire en la cara hasta que volvió a respirar. Me senté a su lado de espaldas esperando a que abriera los ojos y seguro me adormecí un poco y quizás en algún momento los habré cerrado. Yo la vi completamente dormida. Quizás una pestañada. Sí, a mí me pareció verla dormir con la boca abierta. Además, el ruido del mar adormece a cualquiera. ¿Lo escucha? ¿Puede escucharlo? Le cuesta decirlo. Sí. Creo que sí. Así llegó acá. El tiempo se terminó, acabó la historia. Adiós. Es que la verdad no lo recuerdo. ¿Cómo fue que...? Ay, me quité el saco que estaba empapado. Por eso está arrugado, ¿ve? ¿Usted me quitó el saco? ¿A mí? Sí, sí, señor. ¿Y se lo volví a poner? Oiga, ¿y mi sombrero? Ah, lo dejé secándose en esa ramita del árbol. Recoge el sombrero. ¿Qué? ¿Mi sombrero colgado en una ramita? ¿Por qué me caí? Seguro me resbalé porque el piso estaba mojado. Sí, llovió mucho por la tarde, ya recuerdo. ¿Ve usted esa casa que está ahí? Yo he vivido en esa casa desde hace más de 60 años. Era la única de todo el malecón. Cuando no existían esas casitas que parecen casas de cerillos, esos adefesios. Sí, recuerdo su casa. No la escucho. Caí de la mía. ¿Se resbaló? Se resbaló seguro por su bastón. Ya tendrá la punta gastada y lo habrá apoyado mal. ¿Quiere que le diga la verdad? Esto del bastón es un juego. Lo uso solo para que me ceda en el sitio, en las colas del banco o en el seguro del empleado. Así consigo algunos privilegios. La verdad, no lo necesito. Además, me gusta, pues porque me da cierto aire de distinción, de elegancia, pero la verdad no lo necesito. Es tan solo una treta. Seguro. Así que usted me salvó la vida y levantó del piso este cuerpo tan pesado. ¿Qué fuerza tiene, mujer? Ha sido usted muy amable. No, no lo soy. La mujer coge su maleta para irse. El hombre la detiene con su bastón. Gracias. Hasta ahí es la primera escena. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Quedamos a la expectativa de lo que será la segunda escena. Esa era la idea, esa era la idea. No, de ahí vienen los monologuitos, ¿sabes? Podemos hacer otro día. No. A la segunda vuelta hacemos la segunda escena o los monologuitos, como prefieran. ¿Vale? Ya, dale. Gracias. Oh, tipa. Gracias. Qué bueno. Gracias, Gladys. Enrique. Gracias. Entonces, Enrique, tú ya has recuperado tu sombrero, entonces si quieres nos lees un cuento o un poema. Me quito el sombrero. Sí. Y bueno, voy a empezar en la primera ronda con dos poemas, porque uno es un cuarteto, ¿sí? Y tan solo quiero decir que voy a hacer un homenaje a ese sincretismo, leyendo uno de los poemas que se le atribuyen a uno de los más grandes poetas prehispánicos, que es Nezahualcóyotl, que bueno, la investigación dice que este que es su más famoso poema, en realidad no es de él, pero de cualquier manera lo voy a declamar y posteriormente me seguiré con un poema dedicado precisamente a don Miguel de Unamuno por Manuel Machado. Entonces, de Nezahualcóyotl, atribuido a él. Amo el canto del cenzontle. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Y continuando, y bueno, pues voy a poner un poco de del sonido, porque yo te quería dejar el video que ya estaba sonificado, pero no me dejaste. Espero que se escuche bien. De Manuel Machado, Adelfos. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer.
Mi ideal es tenderme, sin ilusión alguna, de cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos. Y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene aroma, ni forma, ni color. Besos, pero no darlos. Gloria, la que me deben. Que todo como un aura se venga para mí. Que las olas me traigan y las olas me lleven. Y que jamás me obliguen el camino a elegir. Ambición, no la tengo. Amor, no lo he sentido. No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. Un vago afán de arte tuve, ya lo he perdido. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. De mi alta aristocracia, dudar jamás se pudo. No se ganan, se heredan elegancia y blasón. Pero el lema de casa y el mote del escudo es una nube vaga que eclipse en mano al sol. Nada os pido, ni os amo, ni os odio. Con dejarme lo que hago por vosotros, podéis hacer por mí. Y que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna, en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso, sin ilusión alguna, el beso generoso que no he de devolver. Gracias, muy amable. Muy bien. Para la segunda, son mis textos, si es que se puede. Los textos, perfecto, claro que sí se puede. Gracias, Enrique Caballero Peraza, desde Acapulco, en el Pacífico. Vamos al Caribe de nuevo, a Salgar, donde está nuestro amado Miguel Iriarte, allí muy cerca de Barranquilla, muy cerca de la desembocadura del gran río de la Magdalena. Miguel, te escuchamos. Miguel, ¿tienes apagado el mic? Sí. Ya. Voy a leer un texto que está en mi libro Segundas Intenciones, que es mi segundo libro, y que tengo mucho tiempo que no lo leo, pero este poema parece escrito solamente para esta ocasión. Dice: informe de nosotros. Abren puertas los sagrados espacios del fuego, de la memoria y de la ira, y de la sangre que mide mejor el tiempo que la sombra. Cerradas puertas y abiertas de la misma casa y de la tierra, que entrarán pese a la rabia, los extranjeros padres invasivos, aquellos los que durmieron todas las noches en la mujer cautiva y desamada bajo el pecho acorazado y cruel. Espacio, cielo abierto, llanura inacabable que se abre, que se cierra, y todo queda en el umbral frustrado, sin adentro ni afuera, perdido en un límite de sombra. Hijo, aunque tu padre sea yo, o un hermano tuyo conocido, o tu madre, no sabes ya de dónde vienes. Tu camino son dos líneas de odio, obscuras dos fuentes que hicieron de tu sangre revuelto pozo de agua sucia. Toma un caballo y vuelve riendas a desandar la historia. Entra en la sombra, empuja, rescata el sol, devuélvelo a la luz. Encuentra siempre tu agua original, sangre primera, el Dios que es solo tuyo, el que te dijo que el tiempo es la sustancia del principio, que tu padre eres tú. Es un poema que está Segundas Intenciones. Segundas Intenciones. Yo recuerdo, creo que ese libro lo publicaste en el año 96 o 97. 96, ¿no? 96, correcto. Yo recuerdo el día de ese lanzamiento, sí, con muchísimo cariño, además, de emoción, porque era tu segundo libro, yo era tu estudiante entonces, y para mí era muy importante. Pero ese poema nunca ha tenido un espacio más propicio que este de hoy. Qué bueno, gracias. Qué lindo, Y quiero cerrar esta primera ronda con
con un poema de este mismo libro que se llama Informe de una fuga. Por favor. Algo sucede hoy en el espejo que descuadra mi frente y me asoma los ojos a una puerta que lleva hacia otros paisajes de mí mismo. Estoy frente a mi propia ausencia. Me palpo y no me encuentro. Apocado, desconozco los números exactos de esta complicada sustracción. ¿Por qué camino andarán ahora mis huesos sin mi pesada compañía que siempre odiaron? Porque los disfrazó con esta mala piel que no les permitió jamás mostrarse vivos. ¿En qué me afirmo yo para el amor sin mis andamios blancos? ¿Cómo estarme de pie frente al espejo para rastrear la pista de mis huesos si estoy hecho un talego vulgar de falsos sueños? Mis huesos, por no tratarlos bien, por no darles la música y los pasos que pedían, dejaron este precario carnaval del cuerpo mío. Muchas gracias. Este precario carnaval del cuerpo mío, por favor. Vaya poeta, gracias. Gracias, amado poeta, por tus versos tan fuertes, tan hondos. Bueno, apareció un nuevo invitado que no estaba aquí, pero apareció un hombre de sombrero ahora. No había estado al comienzo, pero bueno, me honra muchísimo saludarle a este caballero que ha llegado ahora con sombrero y que habían hecho alusión ahora rato. Ese era el sombrero que se le cayó a Enrique en el sketch. A que alguien me lo ha robado, ya me di cuenta. Queridísimo. Lo tomaron del árbol. Exacto. ¿Eh? Lo tomaron de la rama. Él fue, se desapareció, lo tomó de la rama. Amado Julio. Amado así Julio. Fue, así mismito. Estaba aquí cuando... Bueno, mira, estamos celebrando el Día de la Hispanidad y definitivamente es una lengua universal. Empiezan a aparecer unos nombres, Unamuno, todos nuestros, ¿no? Son nombres que nos llegan, nos tocan, sabemos de quiénes estamos hablando. No son propiamente nombres locales, cercanos, sino muy cercanos en el tiempo y en el espacio a través de nuestra lengua, Unamuno, Cisneros, obviamente el Quijote, ¿sí? Borges, y bueno, ya está Isabel la Católica. ¿Qué sería la Hispanidad sin doña Isabel la Católica? No sé si será la misma Isabel, pero podría ser. También decirles que me alegra mucho haber escuchado el nombre de Borges, Jorge Luis, no, Jorge es el nombre de mi padre y de mi hermano. Entonces también saludarlos a ellos. Y como estamos en el Día de la Hispanidad, creo que no hay nada por azar. El destino está escrito hace mucho tiempo. Y el mejor ejemplo de ello es justamente el 12 de octubre, porque un 12 de octubre alguien dice tierra, tierra. Pero ese día, ese 12 de octubre es el día de la Virgen del Pilar. Más o menos por allá en el año 50, en una ciudad que se llamaba César Augusta, Zaragoza actualmente, un pobre ser humano común y corriente como nosotros, enloquecido por la palabra divina, llegó a una tierra hermosa que en aquella época se llamaba Hispania, a evangelizarla. Era nuestro amigo Santiago, Regina Santiago, Santiago Martínez, el apóstol Santiago, recorriendo esas tierras totalmente desesperanzado porque nadie recibía la palabra de Dios. Y ahí, a orillas del Ebro, totalmente decepcionado de su vida de apóstol, se le aparece sobre un pilar en carne viva la primera aparición de nuestra Santísima Virgen María, en carne viva sobre un pilar se le aparece y le dice que no se preocupe, lo consuela con su manto de amor. No se preocupe, esa tierra será cristiana. Y años después, 1492, un 12 de octubre, tierra, tierra, la providencia. Los españoles de aquella época del siglo XV sabían muy bien que la providencia fue la que les dio el destino de evangelizar todo un continente.
para algunos para mal, allá ellos, cada quien asume lo que le gusta y lo que no le gusta. Yo, gracias a Dios, bendito hablo español con ustedes, una lengua universal que se habla en cualquier rincón del planeta Tierra. Y hasta en Marte ya se habla, según los entendidos. Bueno, eso les quería decir antes de leer un poema de mi primer libro que se llama El Jardín de Bantillo. Y me acordé de algo porque tú dijiste que bajaron por el río Magdalena en Suncho, se subieron en mulas. Bueno, este poema que se llama La Peña Blanca está dedicada a mis sagrados ascendientes y ellos. Ahí en ese poema habla de las mulas, pero también habla de los barcos, Mónica, de los barcos también, del mar. Y el poema está dedicado a mis sagrados ascendientes, pero esta vez lo voy a dedicar a mis sagrados descendientes, porque creo que mis sagrados ascendientes saben de dónde vinieron, quiénes fueron y quiénes son. Pero muchos de mis sagrados descendientes no saben quiénes son, de dónde vinieron, y desafortunadamente muchos de ellos no saben para dónde van. Entonces quiero dedicarles a ellos también, a mis viejos, a mis sobrinos, a mis nietos, este poema que es de mis sagrados ascendientes y que se llama La Peña Blanca, está en el jardín de Mantillo. Alguna vez hablé de las montañas, pero de las montañas de la infancia, las montañas de mis padres, de mis abuelos, las montañas que atravesaron con mulas cargadas, con baúles cargados de esperanza. No sé si huían o buscaban. Tal vez la vida, ya por aquellos días, era un constante buscar una huida, una ventana por donde respirar, por donde asomar la testa a las estrellas. Dios ha muerto, decían los hombres. Lo anunció en una tarde en medio de la Plaza Mayor de Teogenia, la boca sin dientes de un apóstata que tenía la palabra. Los demás, los que escuchaban, la propagaron por el puerto, tal como lo hicieran las ratas con la peste bubónica que arribara de tarde a Mesina. Los míos, sin embargo, tenían sus baúles bien cargados de esperanza. Partieron no hacia el mar, sino hacia las montañas. El mar, el antiguo tránsito de los dioses, no era ya su camino. Por el mar llegaron los antepasados. Tras sumar las montañas, era ahora el destino. Por esto, algunas veces hablo de las montañas de la infancia, de las montañas que abandonaron mis padres, que abandonamos sus hijos, de las montañas a donde llegaron las palabras del hombre, inevitable el graznido monótono salido de la tumba yerta donde habitan las cenizas frías que mantienen a un dios moribundo. En un baúl abandonado en la solitaria casa de los abuelos, en medio de la peña blanca, se preservan las huellas de un abatido prestigio. Por esto les hablo de las montañas de mis padres, de mis abuelos, de las montañas de la infancia, donde se conservan abandonadas las semillas en el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias. El poeta por la sagrada montaña de tus mayores. Salud. Se me olvidó decir una cosa, Sucho. Yo pensaba seguir tomando jugo de curúa. Dímelo. Pensaba seguir tomando jugo de curúa, pero solo escuchando a Mónica Cavazos. Dije, toca cambiar a otro trago más fuerte. No sé si jugo de curúa no creo que sea el más apropiado.
No es el apropiado, mi queridísimo poeta, por supuesto. Gracias, gracias, querido Julio. Vamos ahora a escuchar la voz de nuestro querido hermano del Caribe, de la Sabana, del Caribe, de ese reino maravilloso, nuestro querido Santiago. ¿Qué tiene usted para compartirnos, querido hermano? Bueno, muchas gracias, amado amigo. Lo primero es, realmente es un privilegio estar aquí. No sabía la línea burbujeante de sangre que lleva Regina Santiago en sus venas. Caray, con razón, tanta razón. Voy a dedicarle una mención aquí a los venteros que van por las calles. Se llama El Pregón de la Ventana. Escucho un vendedor con voz de relojero. Papayas, piñas, aguacates. Parece ir tocando el timbre. Se ha detenido en las puertas del barrio y suplica para entrar. Pitayas, mandarinas, mangos. ¿Acaso tiene miedo? Seguro piensa que tengo las llaves. Interpreto que ha sufrido, pero no sabe de dolores. Me asomo por la ventana y va completo en su nido. De ello no habla. Le sobra tiempo escondido. Lo compruebo. Una señora le acompaña. No tengo las llaves, amigo. Hago turno por las noches. Y aunque tú y yo nos parecemos, ¿qué comprarías? Frito nubes en el caldero de la luna. Guiso el silencio en el atardecer cuando se puede. Adobado con tinieblas enloquecidas. A lo mejor tampoco quieres el canto de los jilgueros que espeseo en el rocío. Si ella dejara luz encendida, tú tendrías la llave. Yo no renegaría de estar solo y perdido sin mi vino nuevo. Serías vocero del ameno día. Las puertas sin tocar abrirías. Zapatos de colores de baile calzarías divertido acariciando el llanto y despreciando lágrimas andarías. Bananos, limones, naranjas. No tengas miedo de la granja. No sabes lo que es una herida en la ternura. No sabes de lágrimas. Piñas, aguacates, uvas. No hay tiempo que perder. La calle tiene sus encantos. Con el clavo del lunes, la raya en el cabello que le hizo un lucero, porque el arte nunca será pecado. Oiga, el arte nunca será pecado. Y si lo es, pequemos. Si lo es, pequemos. Añado que todos estos escritos a lápiz han sido descubiertos por Juan Carlos Ensuncho y él me ha dado la valentía para yo, asomado como he estado en este instante, medio asomado, para estar frente a tan preclaras mentes. Gracias. Bueno, nada de eso, amado amigo. Usted tiene de raíz y de infancia toda la literatura gracias a su abuela. Yo lo que estoy es un atrevido, nada más. Para comenzar la segunda ronda, yo quisiera compartirles un breve texto, porque escuché por ahí algunas palabras que me llevaron a este texto. Y dije, bueno, voy a compartirlo porque hay como una atmósfera apropiada. Es un texto que, bueno, ustedes saben que
uno lo trabaja durante el tiempo y cree uno que está hecho para una cosa y resulta que uno no sabía que estaba realmente hecho para otra. Las palabras se adueñan de uno y uno cree que no. Así que este breve texto se titula El sol tiene una casa y está dedicado a una niña que se llama Rosario, que nació el 8 de septiembre, el Día de la Virgen. Y yo lo supe que había nacido cuando cumplía el primer mes. De la Virgen del Socorro. De la Virgen del Socorro, exactamente. Nació el Día de la Virgen del Socorro, patrona de San Luis de Sincé, la población que nos une, amado Migue, porque mi bisabuelo era de allí, de tu tierra amada y de la tierra de tus mayores. Brother, pero perdona que me adelante para decirte esto. Ajá. Ese precioso texto es el que va a salir en la revista, en la memoria del festival. Ah, bueno. Muchas gracias. Ese fue el que escogí. Me encantó. Muchas gracias, amado amigo. Gracias. El sol tiene una casa. Está dedicado a esta niña que acaba de nacer el 8 de septiembre. Se llama Rosario. Y cuando sea mayor, cuando sea el momento, será duquesa de Alba. Entonces, para mí es un grandísimo honor compartir con ustedes este texto. El sol tiene una casa. La he visto desde mi hamaca, colgada a orillas del mar, a mitad del sueño, en la maloca del sustento. El sol tiene una casa, la he visto al pie de la montaña, donde hermanos mayores adoran dioses antiguos con nuevos rituales, haciendo música sobre las olas. El ayo me lo ha dicho. Al perforar el centro del techo con mi vara, llovieron sobre mi cabeza estrellas de ceniza. El sol tiene una casa, las paredes son de lirio. He visto su timbre redondo en el crepúsculo, anunciando el alba. A doña Rosario, su primer mes. Mira qué casualidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál, Miguel? No hay tal. ¿Cuál? Esa. Exactamente. Bueno, vamos a la segunda ronda. Mónica Cavazos, ya Julio César está advertido, ya se ha servido algo de mejor provisión. Entonces, por favor, Mónica, tu segundo texto. Sí, bueno, pues no es en la misma línea del anterior, tengo otro para, si es posible, una tercera lectura, pero como ustedes prefieran, ¿no? Si quiero parecido al primero, también puedes. Que tú quieras, Mónica. Quiera, que tú quieras compartirlo, tranquilo. Para que Julio no cambie de trago, por supuesto. No me vayas a traer el jugo de Cuba nuevamente, por favor, Mónica, en tu serio. Bueno, pues entonces cambiaré el orden y en honor a Julio, es un breve texto, no sé si después sea posible leer el otro. Carnívora. Se me antoja mordisquear tu oreja, saborear tu cuello, deslizar mi lengua hasta tu pecho, absorber el aroma dulce de tu piel, lamer tus oscuros pezones, reconocer la tibieza del sudor que asoma por tus poros, posar mis labios sobre tu vientre, explorar el camino formado por ligeros vellos que me conduzca hasta tu sexo. Deseo que el aroma fresco de tu vulva origine una revolución dentro de mi cuerpo, que me haga salivar involuntariamente. Quiero succionar tu piel,
extraer el líquido carmín que corre por tus venas para alimentar las mías, mordisquear tus muslos, y que sea esa, tu carne suave, la que sacie por fin el deseo de engullirte y poseerte para siempre. Para Julio. Gracias. Vaya, Julio, pero qué bien. No te puedes quejar. Muchas gracias, Mónica. Y antes de que nos compartas tu próximo poema, yo quisiera decirles a todos los asistentes a esta sala y también a los espectadores que Mónica Cavazos es mexicana. A ver, es amante y apasionada de las letras. Ha participado en diferentes talleres literarios con escritores reconocidos. Es el tercer lugar en el primer concurso de cuento erótico para mujeres, Venus 2019, en Barranquilla, justamente, con el cuento Impudicia. Sus textos se han publicado en antologías y revistas literarias de México y América. Participó en la clausura en la explanada del Palacio de Bellas Artes del ciclo Escritura y Diversidad Sexual 2019 del INVAL y en la presentación Nuestras Voces contra la Violencia Machista, lectura de poesía, que se llevó a cabo en el Palacio de la Autonomía en la Ciudad de México. En la actualidad está cursando la maestría de Escritura Creativa con la Universidad de Salamanca. Gracias, Mónica. Por favor, léenos tu segundo texto, o sería el tercero. Me gustaría saber si tiene algún entronque con el maestro Eloy Cavazos. ¿No? No. Siempre me lo preguntaron, siempre. Ya tenía años que nadie lo mencionaba, quizás por costumbre, pero no, aunque mi papá sí era del norte de la República, por la zona ya de Eloy Cavazos el Torero, pero no somos parientes. Bueno, muchas gracias. A continuación es un poema, tiene algunas imágenes que creo algunos tal vez puedan recordar. Por ahí algo sucedió triste, muy triste, pero bueno, es un homenaje a este pequeño. Naufragio. Tu pequeño cuerpecito viajó por el mundo entero. Los ojos de todos sobre tu imagen inocente, los tuyos en la infinita oscuridad. Respiro profundo, intento alejar el dolor, líneas rojas y blancas de tu playera tumbada en la arena. Aprieto los dientes. Imagino el dolor inmenso de tu padre que flotando en el infinito mar, sintió tus deditos deslizándose sobre los suyos. Cuánto cansancio tuvo. Cuán grande es su angustia. Escribo con lágrimas en los ojos. Ese niño no era pobre, vean su ropa. Murió por la avaricia de sus padres. El niño no era pobre. El pobre eres tú, con los ojos del alma clausurados. No puedes ver la guerra. No puedes ver la desolación de sus padres. ¿Quién se aventura a los peligros de la travesía? Solo los que han sido desplazados. Eres de tan lejos que no debería importarme, pero me importa. Me importas tú, pequeño, que representas la inocencia de todos, que representas la injusticia con todos. Tú, mi niño sirio, tú, mi niña hondureña, tú, mi niño haitiano, tú, mi niña mexicana. Respiro profundo. Los ojos de todos sobre tu imagen inocente. La guerra azota a todos. A los débiles, a los pobres, a los indígenas, a los negros, a las niñas, a los niños, a las mujeres. La guerra nos azota a todos. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, querida Mónica. Qué duro. La guerra nos azota a todos. Nadie la gana. Gracias, Mónica. Vamos entonces ahora, de nuevo, vamos de la tierra de Moctezuma a la tierra de ese otro gran emperador, Atahualpa. Y vamos transitando entre imperios, mi querido Julio César. Estamos hablando del imperio de Carlos V y estamos en diálogo con los imperios de Moctezuma y de Atahualpa, por supuesto. Vamos a la bella ciudad de Lima, allí muy cerca del Pacífico.
frente al Pacífico, mejor dicho. Está nuestra querida Paloma Yerovi, que quiero decirles a ustedes, queridos amigos en la sala y queridos espectadores, que Paloma Yerovi Cisneros es actriz, es comunicadora social con mención en artes escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como actriz ha trabajado en producciones en cine y televisión en Perú, Argentina y Ecuador. Ha participado en más de 15 obras de teatro, entre las que se destacan Un cuento para el invierno de William Shakespeare, El auto sacramental de La vida es sueño de Calderón de la Barca, La casa de Bernarda Alba de García Lorca, Bernarda, la adaptación de La casa de Bernarda Alba de Jorge Muscari, El servidor de Ronald Harwood, entre otras. Ha participado en festivales internacionales de teatro como el Festival del Cairo en Egipto, de Santa Marta en Colombia y de Santa Cruz en Bolivia. Muy bello festival, acabó de pasar ahora la versión digital. Ha participado en 6 películas en cine y está preparándose en la actualidad para La herencia de Flora, una película sobre la vida de la gran Flora Tristán, escritora franco-peruana y pionera del feminismo y de los derechos laborales a nivel mundial. Ha escrito Caballo de Noche, obra de teatro que se ha puesto en escena en Perú, Ecuador, Argentina y el próximo año en La Habana, Cuba. Actualmente se encuentra revisándola para su próxima publicación. Es también coach y diseña programas para ayudar a fortalecer las habilidades comunicativas de las personas y de las organizaciones. Así que, con ustedes, la siempre bella Paloma Yerovi Cisneros. Gracias, Sencillo, por el mega resumen, por favor, biográfico. Hubieran sido 2 líneas. Bueno, quisiera que pudiera empezar Enrique, porque en realidad son monólogos que uno va antes que el otro. ¿Podría ser? Sí, Miguel. No, digo, desde luego, lo que tú digas, Paloma. Después de esta presentación, nadie más puede decir nada aquí. No, claro que sí, por supuesto, claro. Por favor, Enrique. Gracias. Enrique, podemos empezar con tu monólogo, que realmente ya estás de acá para las tablas de todas maneras. Gracias. Empezaría la introducción de Gladys. A ver. Gladys, por favor. El hombre mira al público, está de pie. La carta de su hijo desecha entre las manos. Ya llegó tu carta. ¿Te escucho? La recogí antes de desayunar. Muy temprano. Tú sabes que cada día me despierto más temprano. Fue cuando reconocí esas letras enormes que pareces dibujar cuando escribes, como si las hicieras con crayolas. Siempre te gustaron las crayolas, desde antes que empezaras a hablar, ¿no es cierto? Ahora, ella me las va a leer. ¿Escucha? No, no sé su nombre. Ella me la va a leer porque yo no leo nada. Sabes que sin mis anteojos no veo bien. Ya vendí los muebles. Me quedé solo con la cama y las persianas de tela. Esas color hueso que compraste antes de irte. ¿Para qué tantos muebles? En esta maleta estoy llevando algunos vestidos y collares de tu madre. Quizás se los pueda encargar a alguien para que los venda. Bueno, el jardín sigue ahí, con esa luz verde que te parecía ridícula. Algunas plantas se murieron, pero yo sigo regando el jardín. Despedí al jardinero. Cada día estaba más sordo. La casa cada noche es más. Dime, ¿me necesitas? Yo tampoco. Estoy bien. Llámame cuando puedas. Gracias, Enrique, qué increíble. De verdad me parece increíble porque he leído el texto, creo que 2 veces, no sé, ayer se lo pasé y sin ser actor, qué no sé, qué sensibilidad. Muchas gracias, de verdad. Ah, ¿no crees que es actor, Enrique? Ahora vas a ver que sí.
De verdad, muy bien. Pareciera que lo hubiese preparado con anticipación. Realmente. Con mucha antelación. Qué hombre talentoso. Gracias. Yo solo quiero comentar que Enrique es todo. Bueno, es compañero del máster, pero debiera ser profesor de todos. No, no, no. Entonces, wow, Enrique, un privilegio, un privilegio. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, yo voy a leer un pedacito de un monólogo de la mujer. Y bueno, va. Voy a casa de mi hermana. Me voy a vivir ahí. Dio a luz ayer en la madrugada. La dejé cansada, recostada en un sillón de cuero, uno de esos con patas metálicas que hay en los hospitales. ¡Qué ojerosa que estaba! Se había puesto la bata turquesa que le regalé. Ay, lo cargué. Eso sí, antes tuve que lavarme las manos. Siempre me enseñaron a ser limpia, limpísima. Las manos y detrás de las orejas. Pensé que se me iba a caer. Siempre fui torpe con las manos. Sentía que me miraba mientras yo temblaba, tenía miedo y me miraba a los ojos. Se reía intensamente, se reía conmigo o de mí. Era tibio. Lo acerqué a mi pecho para olerlo y frotaba su cuerpecito caliente, con suavidad y luego con dureza, como si buscara algo en un pecho seco, incapaz de alimentar. Lo intenté, lo he intentado siempre. Y empezó a moverse como si pudiera sentir por el contacto con mis manos que estoy muerta. Y se puso a llorar. Ese es. Gracias. Bien. Querida actriz y dramaturga Paloma Yerovi Cisneros, gracias Paloma. Gracias a ti. Compartirnos tus textos, qué profundidad, qué hondura. Gracias por dejarme compartir Vamos teatro ahora. En este espacio, que no era para teatro. No, pues eso es una maravilla, claro que siempre va a ser posible. El teatro es una de las artes más antiguas, más bellas y que ha hecho avanzar nuestra lengua. ¿Qué sería el siglo de oro sin el teatro? ¿Qué sería el siglo de oro sin el teatro, Paloma? Exactamente. Programado Calderón de la Barca. Sin la vida es suelta. ¿Qué sería? No hubiera llegado tan lejos nuestra lengua sin el teatro. Gracias, Paloma, de nuevo. Vamos a la Ciudad de México, donde nos está esperando Regina Santiago Núñez, quien nació a final de año, el último día del año, bajo el signo de Capricornio, a comienzos de los años 60. Estudia la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca y está convencida de que la coincidencia con seres apasionados por las letras le hará salir más fuerte, más sabia y más humana tras los retos del emblemático año 2020, año de cambio de casi todos los paradigmas. Escribe regularmente en la revista electrónica Mujeres Más sobre temas de análisis de estrategias de comunicación política y construcción de paz. Está convencida de que la paz no es solamente la ausencia de la violencia, sino una actitud ante la vida. Su madre fue mestiza directa, hija de una indígena zapoteca y un vasco, dueño de un ingenio azucarero en la región del Istmo de Tehuantepec. En 2005, Regina publicó un libro sobre la historia de su abuelo, titulado Gonzalo de Murga y Suinaga, un Quijote en México. Su abuelo era empresario, pero también formó parte del Liceo Altamirano, dedicado a honrar la memoria del poeta Ignacio Manuel Altamirano, pero también a fortalecer los nexos entre México y España, o entre Nueva España y España. Su abuelo Gonzalo, junto con Miguel de Unamuno y otros escritores iberoamericanos, reivindicaban el espíritu del Quijote como una filosofía que podría hacer posible una reconquista espiritual de doble vía, un reencuentro entre lo mejor de España y América, honrando el mestizaje. Vaya, qué preciosa manera de hablar nuestra queridísima Regina Santiago Núñez. Regina Caelis. Bueno, yo ya me
Yo ya me serví mi tequila, toda la cosa para estar a tono, ¿no? Como debe ser. Entonces déjenme darle un trago todo antes de empezar. De Mónica. Todo es culpa de Mónica. Empezamos con agua, juguitos y vino de absolutamente, toda la culpa es de Mónica. No, bueno, yo sigo un poco con el asunto de este libro sobre el abuelo, que bueno, pues sí, realmente me cambió la vida. Se están cumpliendo 15 años de que se publicó, y bueno, pues en algún momento yo estuve en la Universidad de Salamanca, enfrente del pozo de las escuelas menores, y cuando me asomé dije, mi gran deseo sería poder convertirme en escritora y en alumna de esta escuela. Y entonces, bueno, 15 años después se está cumpliendo el sueño. Entonces, la verdad es que sí, yo recomiendo que sigamos los designios de los libros y, bueno, pues publiquemos las historias. Cuando Julio César hablaba de los baúles cargados de esperanza, pues evidentemente me conectó con el baúl del abuelo, que fue donde se guardaron una serie de cartas, escritos, el poema que yo les acabo de leer, en fin. Y bueno, pues el baúl sobrevivió a su asesinato. O sea, el abuelo murió asesinado en el ingenio azucarero. Finalmente, después de muchas cosas, logré publicar, después de varios años de recopilar información, logré terminar el libro. Entonces, les quiero leer el último capítulo del libro, que bueno, les comento, o sea, es un libro que está escrito, pues pensando un poco en Rayuela, y que puedes leer cada capítulo. Yo te cuento el final, pero entonces espero dejarte la duda de ¿y cómo llegó a todo esto? Entonces, bueno, pues aquí va el capítulo 31, por cierto, como el día de diciembre en que nací, que se llama Un sueño. Dice: todavía no sé si fue la promesa de placeres epicúreos, la insistencia de don Andrés Enestrosa, ese escritor zapoteco que conoció al abuelo y que me convenció de escribir sobre su historia, las buenas artes del Patuec, ese duendecillo, esa figura que compré en el mercado de Salamanca, o que las clases en la escuela de letras finalmente surtieron algún efecto. El caso es que para la primavera del 2004 estaba ya redactada, según yo, la versión completa del libro. Sin embargo, en los primeros días de abril tuve un sueño. Unamuno y Gonzalo de Murga comentaban algunos de los pasajes de lo que estaba escrito. En cierto momento, Chalo, mi abuelo, interrumpió la lectura, extendió la mano, me entregó un documento y dijo: olvidábamos esto. Era un texto suyo publicado el 3 de noviembre de 1917. Se titula Contra sombras, voluntad. Y dice: drama de trama sencilla, la acción en cualquier celdilla con vistas al corazón. Enmascarado sombrío que en mí fijas la mirada de diabólico fulgor, tu presencia inesperada, ¿por qué me da calosfrío? ¿Por qué me causa pavor? Soy el dolor. ¿El dolor? ¿Y quién te trajo en tan ceñuda actitud hacia mí? ¿Eres sombra del trabajo? ¿Vienes con la ingratitud de aquellos por quien viví? Sí. ¡Oh! No remuevas tu daga en mi llaga. Ve que ya no puedo más. Ve que estoy en agonía. ¿Cuándo en tu tarea impía cesarás? Jamás. ¿Jamás? Fanfarrón alarde por mi fe. ¡Ea! ¡Abre plaza, traidor! Si cobarde un momento desmayé, de mi desmayo volví.
¿Quién triunfará del dolor? Yo, que su víctima fui. ¿Qué filtro te da valor para luchar contra ti? El amor. Él te restará vigor. Vigor me dio su embriaguez, una vez. Mas cuando apures la es, no te librarás de mí. Luchan. Durante la lucha, más de un suspiro se escucha. ¡Vencí! ¿Quién te dio sostén? El bien. Álzase serenado el triunfador, en tanto que el dolor, como sombra fugaz, se desvanece. Amanece. En el sueño, mientras yo leía este escrito, Unamuno y Gonzalo continuaban su lectura del libro y su charla. Llegado el momento, don Miguel dejó a un lado el libro y, como era su costumbre, se dirigió a algún posible lector en estos términos. No creas, querido lector, todo lo que se lee en este texto. Son líneas escritas, algunas con pasión, otras con investigación. Hay incluso osadas premisas y apresuradas conclusiones. Mas si alguna de estas ideas capta especialmente tu atención, acompáñala de la duda. Duda siempre, lector nuestro. Duda de todo, no solo de este texto, pues nadie escribe ni es poseedor de verdades absolutas, esas que algunos espíritus arrogantes escriben con mayúsculas y letras de molde. Quien te diga que es dueño de esa verdad, te engaña. Duda entonces, que la duda es detonante de toda búsqueda del conocimiento, y es así como la duda puede engendrar la vida. Agucemos ingenio y perspicacia, terció Gonzalo. Sometámonos a la prueba de la duda que propone don Miguel. La duda quijotesca, la duda fecunda, la duda que alimentará no solo nuestro espíritu, sino el de todo aquel con quien confrontemos esas dudas. Regina ha escrito un libro que hoy comparte con nosotros. Ese texto es producto de sus inquietudes, sus anhelos y su lucha con sus personales fantasmas. Esa aventura es suya, mas la tarea no estará completa si ese texto es incapaz de propiciar en ti, lector, el anhelo por descubrir nuevos horizontes, la ansiedad por saciar tu propia sed, la necesidad de lanzarte a los caminos para correr tus propias aventuras. Muy bien, Regina. Muy bien, presagiando desde 2005 todo lo de la teoría de la recepción, ¿no? Y bueno, este no es el final, porque tiene muchos finales. El libro todavía retoma el sueño de una conversación con un lector que escribe un correo electrónico que le revela muchos poemas y muchas cosas interesantes, pero ya, dejémoslo aquí. Pero sí, o sea, yo insisto en que cuando entramos en esta aventura de escribir, entramos en un estado de gracia especial. El lector adquiere conocimiento al leer y vive muchas vidas con su lectura. Pero cuando corre el riesgo de escribir, comparte esas aventuras, comparte ese conocimiento. Y entonces ese crecimiento que era de un lector, pues se multiplica. No sabemos con cuántas personas, pero sí se multiplica. Entonces, eso es parte de la magia del proceso de escribir. Muchas gracias, querida Regina, por compartirnos el último capítulo de tu libro sobre el abuelo Gonzalo. Hay muchas ganas de leer tu libro. Vamos ahora a Buenos Aires a escuchar a Mónica Patricia Ferrer, Moca, que nació y vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es profesora para la enseñanza primaria, licenciada en psicopedagogía, profesora universitaria y licenciada en ciencias pedagógicas.
técnica universitaria en planificación didáctica, correctora literaria y asistente del redactor, es magíster en neurociencias además. Inició su carrera docente como maestra de frontera en la Patagonia Argentina. Hasta 2016 fue formadora de profesores de nivel superior para los niveles inicial, primario y medio, en matemática, humanidades, ciencias sociales, entre otros, durante 44 años continuados de docencia. ¡Wow! Actualmente coordina carreras de posgrado en el Instituto Universitario de Seguridad Marítima, desarrolla planeamiento estratégico, tutorea tesis y enseña metodología de la investigación. Escribe poesía, cuento breve y cuentos para niños. Entonces escuchemos a Moca desde Buenos Aires. Amada Moca. Amado Ensuncho, amados todos, compañeros de letras. Mismo. ¿Me escuchan, no? Le decía por el chat a Julio César que nos íbamos a encontrar nuevamente en las montañas. Y le digo a Regina, nos vamos a encontrar también con los abuelos. Propiciando este encuentro y redundando en la hispanidad, voy a dedicar un poema a mis abuelos españoles. Cisla, cerca de Gredos. Trevélez, en la Alpujarra. Dejaron sus montañas huyendo de las balas, de la peste, del hambre. Traían una esperanza, el apego al trabajo, por la ley y el respeto, la obediencia a los padres. Sus corazones, definitivamente acongojados, jamás olvidaron el río, la sierra, aquel pasado. La trashumancia pastoril por Gredos, el zarandeo del olivo en la Alpujarra, los reunió el miedo y la añoranza. Con ellos fundaron un sueño de mañana. Se dieron a un oficio, unos hijos, un dejar muerte y pobreza olvidadas. Vinieron de lejos, querían volver, amaban España. Se quedaron cerca, supieron crecer. Argentina fue nación que respetaron. La pasión por subsistir, aún sin amor, fue su hazaña. Plantaron dignidad, sembraron sacrificio. Florecieron en familia, entrañable amor cosecharon. Son mis abuelos, unos bravos españoles. Debo cuanto soy a su sangre y a su patria. Les doy las gracias. Gracias. Salud, bella Mónica, salud por tus abuelos, por esta memoria tan grande que nos has compartido, que seguro estarán felices en la gloria escuchándote recitar versos para ellos. Gracias, que no solamente hablas de tus abuelos, hablas de toda esa conexión ancestral, atávica, bella, que todos tenemos con España, todos tenemos abuelos españoles. Gracias, Moca. Miguel Iriarte Díaz Granados nació en 1957 en San Luis de Sincé, también en las sabanas del Caribe. Es periodista cultural, ensayista y profesor de semiótica en universidades barranquilleras. Es licenciado en filología de la Universidad del Atlántico y especialista en gerencia y gestión cultural, con una maestría en comunicación por la Universidad del Norte. Ha sido director del Instituto Distrital de Cultura de Barranquilla, secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico, director de la Biblioteca Piloto del Caribe, cargo que ejerce en la actualidad, y de las revistas Astrolabios y Vía 40,
así como asesor de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y director del Festival Internacional de Poesía en el Caribe, Poema Río. Es un bellísimo festival que ocurre cada año entre julio y agosto. Su primer libro se titula Doy mi palabra, lo publicó en el año 1985. En 1996, como ya lo ha dicho antes, publicó Segundas Intenciones. Tercer libro, en 2005, Cámara de Jazz, que fue, es un homenaje a esa variante de la música del mundo que surgió en las barriadas prostibularias de New Orleans y que, como el tango, hoy es de buen recibo en todas partes. También ha publicado recientemente, en 2011, Semana Santa de mi boca, un serial de textos no utilitarios que, siguiendo la consigna de Luis Buñuel, según la cual devoción sin sexo es como huevo sin sal, explora las concomitancias entre religión, erotismo y culinaria, tres ingredientes de la vida cotidiana del Caribe colombiano. Son palabras de también poeta y crítico literario, Harold Alvarado Tenorio. Con ustedes nuestro amado poeta Miguel Iriarte de Granados. Quiero aprovechar este contexto de narradores para leer un breve texto narrativo que se llama La sandía. Cerraste el micro, Miguel. Cerraste el micro. Oh, sí, claro. Perdón. Entonces no me escucharon lo que dije, ¿sí? Oh, ok, vale. La sandía. Comillas. Creo que ahora tendré que pedir permiso para morir un poco. Con permiso, ¿eh? No tardo. Gracias. Comillas. Él la miró salir con sus piernas morenas y su falda de flores y se llevó a la boca un pedazo del corazón azucarado, rojo, delirante casi, de una sandía al final de aquella mañana en su oficina. Una torreja púrpura de puntitos negros que esperaba en un platillo en su escritorio sobre un libro de Clarice Lispector que ella había puesto allí, dedicado para él. Lo había traído la noche anterior a su regreso de su viaje a Bahía, pero él ni siquiera lo había abierto. En la dedicatoria, hermosa y misteriosa, estaba quizá la clave de su ausencia inexplicada. Saudade es un poco como hambre. Solo ocurre cuando se come la presencia. Pocas veces la saudade es tan profunda que la presencia es poco. Se quiere absorber a la otra persona toda. Él reconoció en el texto el pensamiento de la Lispector, pero no recordaba dónde lo había leído. Sin embargo, ella lo había firmado como si fuera suyo. Otra de sus típicas apropiaciones inocentes que saqueaba de canciones, poemas, periódicos, novelas y revistas para incluir con descaro en sus conversaciones cartas y dedicatorias como esta. Esperando allí esa fruta en su roja mismidad, la decisión de alguien que quisiera cumplir el deseo de llevársela a la boca. Él la mordió y se acordó de ella. Algo, la sensación de un recuerdo no vivido, tan deseado. La idea prácticamente obsesiva de tenerla sin tenerla, el desconcierto, la duda del amor sí, del amor no, su sonrisa más allá de toda prevención, su inocente cercanía perturbadora, sus malditos ojos negros llenos de inteligencia y ambición, todo giró en su boca inundada de jugos vegetales y deseos provocados por el bocado aquel al borde del mediodía de ese día. Mordió de nuevo y esta vez la sensación de la esponjosa delicia subió directa a su cerebro, justo donde ella habita desde hace ya tantos años. Los años que él considera que ella y él, hechos el uno para el otro, han perdido.
de los besos, de los dos besos aquellos que ella le estampó como huyendo al despedirse en una madrugada, atropellados pero húmedos e intensos, y que ella nunca más quiso recordar ni aludir, echándole tierra al asunto como si jamás hubiera pasado. Él tiene la más angustiosa memoria, porque es como si en verdad se los estuviera inventando, como si hubieran sido el producto de una triste ilusión masturbatoria. Ella me besó esa noche, yo sé que sí, yo no estoy loco. Esa era realmente una frase que de cuando en cuando se le escapaba, aún en los momentos más impensados. Como ahora que ella acababa de pedir permiso para morir un poco, como decía siempre que se sentía acorralada y sin salida, y todo lo que hacía era entrar al baño, fumarse un cigarrito de marihuana, esperar que sus tripas se movieran un tanto y ensayar un discurso que jamás pronunciaba porque era para ella misma, desnuda, desafiante, mirándose en los ojos del espejo. Ella ya sabía que sobre el botiquín, en una jabonera sin uso, él guardaba casi siempre para ella un tabaquito armado con toda alevosía a la manera del poeta Tobón. Un torpedo, lo llamaba él. Una pequeña obra de arte perfectamente ajustada en su envoltura. Ella llamaba a su ritual morir un poco, porque el efecto de la hierba le producía un delicioso abandono, una perfumada sudoración, una sensación de boca seca como la que sentía después de sus orgasmos más queridos. El encanto de sus pequeñas muertes. Cuando regresó, luego de haber tardado un largo rato, él la miró sonreído y le dijo: «Ah, pero resucitaste». Ella, que ya traía esa loca risueña de la traba, casi siempre sensual y divertida, que caracterizaban sus iluminadas ebriedades, se sentó frente a él, levantó sus piernas abiertas y le dijo, entornados los ojos y muerta de la risa: «Apostaría que ese rojo que tienes entre manos no tiene la delicia de este rosado mío». Y la mano, la fruta, la boca y la mañana quedaron en suspenso. Vaya poeta, qué maravilla. Esta loca risueña de la traba. Esto primera vez que, primera le, vez que primera lo vez que leo ese texto. Primera vez que leo ese texto. Nunca lo había leído. Qué honor. El estar aquí celebrando la lengua. Me lo reactualizó. La primera vez que entraba. Todo es todo es propicio, querido Miguel. Poeta, y ese hace, es un relato, digamos, unívoco, es un relato, ahora estás haciendo un libro de relatos o hace parte de tu novela que estás preparando. Adelántanos, por favor. Estoy escribiendo ahora unos textos, que no alcanzan a ser cuentos, que son, no sé, estampas. La novela, pues ya está cerrada. Estoy esperando algo, una oportunidad propicia para publicarla. Se llama La ceja del tigre. Y bueno, un día quizá tendré la oportunidad de volver a leerle, aunque sea un fragmento. Por favor, claro que sí, poeta. Y ahorita hablamos, porque por ahí puede haber una oportunidad muy propicia para La ceja del tigre. Ya lo hablaremos ahorita. Qué bello nombre, además. Qué bello título de esa novela. Y qué buen narrador eres. Definitivamente, creo que es debería ser un propósito para todo narrador ser poeta. Antes de escribir poesía, antes de depurar el lenguaje con la poesía, para luego aventurarse a la novela, porque realmente haces unas imágenes maravillosas y nos dejas muy contentos con esa narración, y seguramente tu novela tendrá muchísimo éxito, muchísima salida, muchísimos lectores, poeta. Gracias por compartir ojalá este narrativo.
Gracias. Julio César Bustos, Julio César Bustos, que es el hombre de los sombreros, no crean ustedes, es el mismo sombrero, lo que pasa es que entró un haz de luz por la ventana y ¡pum! Le dio un colorido un poco más ese, claro. Julio. Ese sombrero sí. Que tiene Julio César, para todos los que están aquí, salvo para Santiago, es el sombrero emblemático del Caribe colombiano. Caribe. Del Caribe. Este es realmente un tejido de caña flecha, una palma especial que tiene incluso un ciframiento matemático, según descubrió un sabio semiólogo nuestro que ya no está con nosotros, el maestro Benjamín Puche Villadiego. Cada sombrero es como la huella digital de la familia que lo teje, ¿no? Ningún sombrero es idéntico a otro. Y bueno, es una preciosidad de sombrero. Así es, gracias poeta. Es el sombrero Zenú, es el único pueblo que lo hace, es el pueblo Zenú, es un pueblo originario del Caribe colombiano. Y bueno, es el nombre, digamos, del pueblo, y el sombrero se conoce como sombrero vuelteado, pero vuelteado es un nombre que se le dio después, que se lo dio a alguien que lo comercializó. Yo he preferido siempre llamarle sombrero Zenú, que es el pueblo, el único pueblo que lo fabrica, que lo sabe tejer de esa manera. Gracias, Julio César, por ponerte nuestro sombrero emblemático, nuestro sombrero Zenú. Yo quiero decir que Julio César Bustos, según parece, nació en el año nuevo de 1969, aunque otras versiones dicen que esa fue su fecha de fecundación y que en verdad vio la oscuridad de los días el 2 de septiembre de 1969. Otra versión afirma que nació en el año nuevo de 1985 o 1986. Los defensores de esta tesis no se ponen de acuerdo. Mientras otros biógrafos afirman que su fecha de nacimiento fue en verdad en los idos de marzo del año 1993. Y sobre el lugar de nacimiento también hay varias versiones, todas relacionadas de modo directo con la fecha de su natal. Los partidarios de la tesis del Año Nuevo de 1969 dicen que nació en la ciudad azul del cacique Inga, y los biógrafos que defienden el 2 de septiembre como fecha de nacimiento afirman que el poeta nació debajo del palo en la Tierra del Sol, mientras que los que dan como fechas de nacimiento el Año Nuevo 1985 o 1986, así como los seguidores de la fecha de los idus de marzo de 1993, consideran que su nacimiento fue en el solar de la muy noble villa de Santa Fe. Sobre su muerte también existen algunas versiones por corroborar, porque mientras algunos dicen que el poeta aún no ha muerto, otros biógrafos afirman que el poeta falleció el 6 de junio de 2016. No se sabe en qué lugar porque sus restos no se han encontrado, pero sí afirman que en extrañas circunstancias que hacen pensar, al menos a estos biógrafos, que no fue por causas naturales, sino provocada intencionalmente por un primo hermano gemelo suyo, quien esconde la cara bajo sus barbas mientras padece las pieles de ser o parecer el poeta, ver la foto de Marcela Sánchez. No sabemos a quién tenemos enfrente, como ustedes lo han escuchado. Julio César Bustos. Verás, decir que esa es una versión apócrifa, no oficial, entonces yo no digo nada más al respecto de eso. Pues sí, mira que ese sombrero lo compré en la tierra de Hatting, justamente que hace como 2 o 3 años, antes de que muriera, desde el 16, me fui a caminar por las tierras de Montería, de los Zenú. Estuve en Montería, me fui de pueblo en pueblo hasta llegar hasta San Bernardo de los Vientos, en el Caribe. Entonces, en esa correría, llegué por ahí a algún sitio donde venden ese famoso trago, ¿cómo es que se llama el trago? ¿Este ñeque? ¿Sucho, el ñeque? El ñeque. Y hay una placita ahí todos tomando el ñeque.
pusieron a tomar ñeque y me embaucaron los sombreros. Hasta me pongo otro sombrero. Me embaucaron allá tres sombreros. Lo que hace el ñeque, hola, lo que hace el ñeque. Bueno, ¿tenemos oportunidad de leer un solo poema o habrá otra ronda posterior? Lee dos. ¿De una vez? Teniendo en cuenta que estás vivo y muerto, puedes leer un poema vivo y otro poema muerto. Sin problema. Bueno, les voy a leer el de el vivo y posteriormente el muerto. Este poema se llama Roca Hecha Luz o Epístola del Rey Hechizado. La Roca Hecha Luz es San Lorenzo el Escorial y el Rey Hechizado, pues es su Majestad Carlos II, y es una epístola que le escribe su Majestad Carlos II a Juana la Loca, la que fecunda la Casa de Austria. Se la escribe estando solo en el monasterio San Lorenzo el Escorial. Ustedes saben, él fue el último rey de la Casa de Austria. Entonces, le tengo bastante cariño y admiración a Carlos II, aunque pues, su vida fue bastante trágica, ¿no? Fue justamente tener que saber que estaba falleciendo y muriendo y no iba a poder dejar descendencia alguna que le diese continuidad a la Casa de Austria. Entonces, es como una epístola que él le escribe al vientre este fecundo del cual sale la Casa de Austria. Roca hecha luz. Perdón, bajo un momento. Roca hecha luz o epístola del rey hechizado. Para Noelia de Trastámara. Juana, loca e ilustre, vientre pórfido que en retrete alumbró, caballero y señor a la vez. Señora de estirpe, Trastámara, Trastámara, el olvido no mella tu mármol. Vientre compacto, hecho monasterio y panteón a la vez. Desde las ventanas, como velo agitado al viento, te ves, mas como roca hecha luz que al tacto quema eres. En el centro de tu ser, donde confluye lo esencial, como agua de río en el mar serenísima, rige y se eleva tu cúpula de tu vientre materno. Juana, hermosa tú, como monasterio y panteón que la sangre toda nuestra, Habsburgo, Borgoña, Navarra, Trastámara, Portugal, Castilla, León y Aragón, cifra de la locura humana, mar de sangre creador, hecha llama, basta y basta como domo celeste llama San Lorenzo del Escorial. Hermosa tú, Juana, la loca belleza de lustre creador. Vaya grandeza para la reina Juana. Para gracias. Juana. Gracias, poeta. He de decir como Miguel que es la primera vez que lo leo, pero no como él, trabado, no, la primera vez que lo leo. Me he tomado un vinito por culpa de Mónica, pero no más, yo no estoy en mi sano juicio, cuerdo, aunque muerto, cuerdo. Como dice mi madre, nada cuerdo llega a esta casa, así que lee por favor tu segundo poema. Bueno, voy a aprovechar tú lo dijiste hace poquito, cuando Mónica, la del vino no, sino Mónica Ferrer, ¿sí? Ese apellido es Ferrer. Sí, Ferrer. De la gloria, ¿no? Entonces voy a leer justamente un poema que se llama La Gloria por Tiziano, ese fabuloso cuadro de Tiziano, se llama La Gloria, que pintó justamente para la Casa de Austria, que es una obra magnífica. Entonces voy a leer un poema que tiene ese nombre, La Gloria por Tiziano. Para Glorieta Kengua no se oculta el sol. La Gloria por Tiziano. 1. El anillo del poder. Mi vida, un largo viaje. Mas no hablo de la que ya comentan los coronistas de mi tierra ilimitada,
y que llaman gloria de un nombre, Carlos de Europa. Mi gloria no es esa, esa la apariencia. Mi vida, mi viaje y la gloria que contemplo es mucho más vasta que los reinos de la tierra habidos y por haber. Mi gloria, edificada no entre la multitud que se vanagloria en el trono de un imperio, sino en la soledad de un convento, cerrada en sí misma, hermética a las miradas ajenas que poco o nada comprenden de sus existencias, menos aún de la existencia del otro, llámese monarca o mendigo. En la soledad de mi existir, bajo la propia mirada, doy forma a la gloria, la renunciación. Lo heredado, lo conquistado, lo hoy ganado y mañana perdido, no se encuentra fuera del hombre, sino dentro, en lo más profundo y hondo de su ser. Allí el esplendor de la batalla, allí los cuerpos sudorosos en combate, unos contra otros unidos en tensión constante como amantes, Carlos, Isabel, liberando vida con sangre. Allí el imperio donde no se oculta el sol y del cual nada entendieron. Allí todo hecho uno, como uno hecho solo, para reinar en todo. Mi vida, un largo viaje, es verdad, pero hacia la soledad, la conquista del ser amado, su ser. La soledad revelada en la juventud, en la raíz profunda de la epilepsia, en su espiral incorruptible que como ciprés desde el centro de su savia hacia el cielo levanta altivo ramal. Al imperio, ducado, condado, coronas o maestrazgos a los que con sencillez renuncio podéis darle el nombre de poder. Yo lo llamo tan solo Eno. Y a mi acto llamarlo locura está bien, la locura de poder abdicar, ansia de soledad. La gloria del hombre hermosa es verdad como flor, mas como tal flor en el jardín dura, es perecedera, mas no leve, sino pesada como roca. Carlos de Europa, el emperador, primero de España, quinto de Alemania, como un atlas cargando la tierra sobre sus espaldas, pecho destructor. La gloria, la única que conozco y contemplo, es hermosa y ligera como la flor, más dura como pórfido que no altera el viento, mármol hallado, pulido y sellado como jardín, como anillo en el jardín de la soledad. Aquí, en su redondez, el poder, la locura. Aquí, la renunciación, el cielo y la tierra. Aquí, contenidos en tensión. Aquí, la vida y la muerte, sello indeleble del anillo del poder. Gracias. Gracias, bello canto a la pintura, canto a la historia de los Austria. Qué belleza, eso es una grandísima pintura, donde entre otras cosas, Nuestra Señora María está vestida de azul, al tiempo que la Inmaculada. Dios, el Padre, el Hijo y la Madre están vestidos de azul, y eso es una pintura que mandó hacer el emperador a Tiziano para que lo acompañara siempre, y
estaba en su habitación, en su recámara, cuando el emperador murió. Así que, en Yuste, justamente en Yuste. Exactamente. Gracias, gracias, querido Julio, por ese gran poema. Vamos al Caribe. Sí, Miguel. Yo quería anotar como me asombra un poco como la revista de los distintos registros de la lengua que hemos tenido, ¿verdad? Lo de Mónica, lo de Regina, lo de Mónica Ferrer, los textos de dramatúrgicos de Paloma, la voz de Enrique, lo de Julio César. Son registros completamente distintos de una misma lengua, ¿no? Y como momentos también distintos. Bien interesante ha resultado este ejercicio desde ese punto de vista, nada más. Gracias, Miguel. Claro, esto es una sala de distintas voces, por supuesto, de distintos timbres, de distinta coloratura de la voz, y eso es una maravilla. Y por ahí está Enrique, que quiere decir algo. ¿Quieres decir algo, Enrique? Sí, tan solo un comentario, una acotación histórica sobre lo que comentó Julio César respecto a Carlos II, ¿no? Que Carlos II, el último de la Casa de Austria, es una acotación médica. Él tenía un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter. Tenía doble cromosoma X, él tenía una trisomía, 47XXY, y eso era lo que le impedía ser fértil. Incluso físicamente pues no era muy agraciado, pero da lugar a que pues llegue Felipe V, su sobrino nieto, que es el primero pues de la Casa de Borbón. Entonces quería comentar que esta fue la razón por la cual no había podido tener. Hay que decir que aparte de ser escritor, es médico, y bueno, yo aportaría allí que muy probablemente se debiera este asunto de Carlos II al hecho de que su padre, Felipe IV, pues se casó con su sobrina, ¿no? Mariana de Austria, para tener entonces un heredero. Entonces probablemente pues, esta cuestión genética tuvo ese origen, ¿cierto? Carlos I, el emperador, se casó con su prima Isabel de Portugal, es decir, las descendencias constantemente fueron entre familias y posiblemente genera todo esto médicamente que nos cuenta Enrique, ¿no? Carlos II amó mucho a su primera esposa, de hecho la muerte de ella fue la parte más dolorosa de su vida, recorría ese monasterio, ahí están todos los huesos de los reyes de España hasta esa época, y el panteón de los muertos lo recorría él visitando a su esposa. Entonces es también una gran tragedia de esa familia, empezando desde Juana la Loca hasta terminar con Carlos II. Entonces trato de hacer como ese recorrido de esa soledad en un monasterio gigante que significaba la grandeza de todo un imperio y él sin poder dar descendencia. Obviamente pues también al final de su vida pues deja su testamento dejando como heredero al primer Borbón en contraposición a los deseos de la Casa de Austria, del archiduque, que quería pues ser el quien heredara el trono, ¿no? Pero bueno, claro. A mí me parece que esas otras discusiones. Quiero decir que de cosa con esa promiscuidad, los cromosomas esos no resultaron triple X, ¿no? Muy seguramente Felipe IV tenía XXX. Nuestro queridísimo Felipe IV, que era bastante amoroso, por así decirlo, ¿cierto? Y que se dice que inspiró probablemente la figura de Don Juan. Es una de las posibilidades de Don Juan haya sido inspirado en precisamente el rey Felipe IV, ese gran rey del siglo de oro, fue mecenas de Velázquez y bueno, de tantas otras grandes. Vamos entonces al Caribe de nuevo, a escuchar la voz de nuestro querido Santiago, no de Compostela, sino de Corozal, pero que vive en Medellín. Santiago Martínez. Me agradecido con mis compañeros salmantinos. Gracias por la invitación, amado Juan Carlos, y el privilegio de escuchar al maestro Julio César Bustos
al profesor y poeta Miguel Iriarte. Es una delicia. Bueno, tuvimos la ocasión de disfrutarlo ahora con Río Negro de Letras. Vamos con otro intento, mi querido Juan Carlos, para que no me siga metiendo en líos. Zenaica, antes les quiero dar a conocer un poema súper breve. La fiera de la fantasía te quiere cazar. Huye, huye al bosque de la realidad. La fiera de la realidad te quiere cazar. Huye, huye al bosque de la fantasía. Y ese se llama Cirenaica, Cirenaica. En cada gota del agua del mar, identifico su canto por materna gracia. Alma que canta su propio cantar, eco sutil de sus pasos, ola que abraza. En cada paso tuyo, una luz que fulgura, una nube de misterio volviéndose espuma. Pureza de miel celeste, mi lengua plebeya se deleita en tu nobleza. Tus pétalos húmedos me queman y desvanecen mi tentación como el agua del mar. Nado en ti, en secreto, hundiéndome silbo con la ola y el viento la canción del silencio. Cuentan que Prometeo robó la vida y selló a la mar en la barca del secreto. Buscaré la gota, leeré su alma, descifraré el misterio. Si mi muerte es patricia, concédemela, Zeus. Fugaz es el placer. Ya me uní a Prometeo, el secreto permanece. Ahora encuéntrame y di... Yo no sé no si sé ustedes si escucharon bien, no sé. se cortó, por favor lee el último verso, lee el último verso porque se cortó, por favor. Ya sí, me uní a Prometeo, el secreto permanece, ahora encuéntrame y di adiós a tu fúnebre suspiro. Muchas gracias, muy amable. Y voy a trabajar en el foro que no he hecho nada, no he hecho sino las lecturas. Hasta luego, gracias. Yo estoy igual, tranquilo. Gracias, amado poeta Enrique. Bueno, pero hay que decir alguien que diría, decir, te lo vas a pasar por el foro. Exactamente. Yo antes tendría que decir que Santiago Martínez, licenciado en lengua española, es abogado, además. Ha hecho estudios de posgrado también en España. Aparte, ha sido ex concejal de Medellín, ex diputado de Antioquia, tiene una larguísima trayectoria como comentarista deportivo. Y bueno, ya a esta hora. Ah, se nos fue Santiago. Bueno, no le gustó que lo presentara. Entonces, ahora vamos con Enrique Caballero. Enrique Caballero. Por favor, compártenos tus textos, Enrique. Gracias. Mira, antes de compartir mis tres textos, que son muy breves, quiero decir que de las palabras, las más tristes y las más bellas son lo que pudo haber sido. Y bueno, Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda, junto con mi tatarabuelo, Antonio Caballero y Góngora, que estuvo por ahí gobernando algunos lugares donde ustedes viven ahora, en Nueva Granada. En 1783, don Pedro Abarca de Bolea fue el responsable del Tratado de Paz entre España e Inglaterra, y él tuvo una visión perfecta sobre lo que se iba a convertir Estados Unidos, que era una gran amenaza para toda la hispanidad. Y se le propuso a la corona española que otorgara la independencia a todo el territorio americano, conservando Cuba y Puerto Rico como posesión española, asumir el rey de España el carácter de emperador, y nombrar a los infantes, colocar infantes, uno como rey de México, otro como rey del Perú, refiriéndose al virreinato del Perú que abarcaba Chile, y otro como rey de Costa Firme, que abarcaría todo el resto de Sudamérica, obviamente con excepción del Imperio de Brasil.
y con la idea era una política endogámica matrimonial que en ocasiones producía problemas como el de Carlos II, intercontinental entre los diversos reinos, y los príncipes americanos contraerían matrimonio con las princesas españolas y viceversa para formar una unión íntima de las cuatro coronas. Precisamente por eso siempre los Estados Unidos estuvieron en contra totalmente de que aquí en México y en cualquier parte de América hubiera un imperio. Le tenían mucho miedo a esas alianzas matrimoniales. Ellos decían que las monarquías se casaban entre sí y obviamente las fortalecían. Y bueno, dicho esto, si me permiten, ahora sí, pues voy a dar lectura a algo de un texto del padre del tatarabuelo de mi tatarabuelo, con el que enamora finalmente a quien va a ser su esposa y la saca del convento porque ya estaba como novicia. Y él le escribe lo siguiente. Esto fue en 1528, cuando él tenía 33 años de edad. ¿Qué podría poner sobre el papel que en realidad reflejara lo que es lo que yo siento? ¿Qué podría decirte que te hiciera comprender cuánto te quiero? ¿Elogiarte? ¿Un simple te amo? No, eso sería demasiado vano. Yo no busco eso. Yo quiero que mis palabras se fundan y formen parte de ti cuando las leas. Quiero que me busques entre ellas y me encuentres así, tal cual soy, tan solo tuyo. Y bueno, continúo, ¿sí? Continúo con el cuento, ¿sí? Que se llama El sueño de Dios. Este fue, bueno, hay dos, son dos cuentos muy breves, de menos de media cuartilla, y dice lo siguiente. Después de la rebelión de los ángeles, Dios se encontraba solo, y entonces, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y así fueron terminados finalmente los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día, Dios había terminado y reposó de toda la obra que había hecho. Cuando Luzbel vio que Dios dormía, se hizo cargo y se hizo pasar por él ante la humanidad. Y te preguntas por qué las cosas están mal. Todavía estamos en el séptimo día. Dios sigue dormido. Y el último cuento, ya con esto termino, se llama La opción reiniciar, y dice lo siguiente. Empieza con una cita. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Apocalipsis 21:1. Después de crear el universo, Dios se encontraba terriblemente aburrido. La rebelión de Luzbel había sido ligeramente entretenida y el enviar a su único hijo a manifestarse como uno de ellos entre los humanos había sido una maniobra apasionante, sobre todo al principio. El final había resultado demasiado dramático para su gusto. Había dejado la opción de libre albedrío precisamente para ser sorprendido ocasionalmente. Sin embargo, el ser humano era tan predecible, rey tras rey, guerra tras guerra. Todo era un continuo círculo vicioso, las bajas pasiones, los mismos odios, las pequeñas alegrías, todo era repetido por diferentes personajes con los mismos resultados. Una posibilidad era la creación de un nuevo universo alternativo que trajera mayor riqueza y color, un sabor diferente. Consideró diferentes proyectos como un tipo de vida basado en el silicio o la interacción entre la especie humana y alguna de las otras que se encontraban a millones de años de luz del planeta Tierra. Finalmente podía también empezar de nuevo. El mecanismo de entropía que había integrado en el programa de su universo le daba una garantía de que este era finito. Podía alejarse unos cientos de miles de millones de años y esperar a que el universo terminara en virtud de la segunda ley de la termodinámica, que indica que el tiempo todo lo agota. Aunque claro, él siempre podría revertirlo. Después de todo, era omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Sin embargo, para que la entropía se hiciera cargo, faltaba mucho. La información corría demasiado lenta para su gusto. Dios estaba cansado, así que hizo lo que consideró conveniente. Oprimió las teclas Control, Alt, Del de manera simultánea. Las estrellas empezaron a apagarse una a una. Y ya, eso es todo. Vale, espero que... Muchas gracias. Gracias. Control, Alt, Del, nada más. Este Dios. Aviso que no soy creyente, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y perdón si fui irrespetuoso. Antes de...
No, 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 para nada. Dios se ríe de todo esto. Para finalizar. ¿Especialmente de qué? De Enrique, especialmente de Enrique. Me dio libre albedrío para divertirse de vez en cuando. Bueno, yo quisiera leer los comentarios que hemos tenido. Felicidades, compañeros. Qué orgullo. Hola a todos, dice Crystal Herring Palomar desde Costa Rica. En Suncho, por acá todo el día sin electricidad. Entré hasta donde me alcance la carga. Laura de la Osa Arias, saludos. Qué bueno volver a ver y escuchar al poeta Julio César Bustos. Saludos, amigue. William Arroyo, Madrid, siguiéndolos desde Sincelejo, Sucre. Saludos inmensos. Ya entré por aquí, dice Karina del Valle, que estuvo aquí un ratito acompañándonos. Lucy Hornefer, aplausos, genial y hermosamente leído. Linda Manuela, saludos. Anita Gui, besitos. Muy bien, Regina, dice Karina del Valle. Saludos desde Acapulco, dice Marco acá. Olé, Majo, dice Facebook user. Saludos, poetas, de parte de Sara Harp. Gracias, Sara. Bravo, dice Laura de la Osa. Salud, primo. Salud, aquí para el primo. Luis Fernando Gárate Sainz, gracias por la invitación. Saludos desde la Ciudad de México. Felicidades. América es tan viejo como los otros continentes, dice Eduardo Márquez. Wow, dice Lucy Harnefer. Buenísima, Mónica Cavazos, dice Laura de la Osa. Carmen Isabel Leguizamón, me encantan estos espacios. Gracias por la poesía. Qué bella manera de comunicarnos. Abrazos para todos. Excelente, Mónica, dice nuestra querida Rosy Aguillón desde Monterrey. Tristemente hermoso, dice Lucy Hornefer. Ya los veo. Marcela García Robles Gil, nuestra querida Marcia, que estuvo por aquí también un ratito, pero no se pudo volver a conectar. En Monterrey también. Saludos para ti, Marcela. Excelente, Paloma Yerobi Cisneros, dice Rosy Aguillón. Saludos, queridos poetas, y mi abrazo de parte de Ariana Hernández, poeta muy querida de aquí de Medellín. Catalina Barría González, desde Chile, desde Puerto Montt, nos dice, verlos a todos y todas me alegra, escucharles me emociona y poder sentir su arte es un regalo. Gracias, un abrazo desde Puerto Montt, amigos y amigas de las letras. Gracias a ti, Moca, dice Catalina Barría, grandes los abuelos. He estado disfrutando mucho la transmisión, dice Enrique Caballero. Qué lindo saber esos datos del sombrero típico del Caribe, Facebook user. Hola, doctor Caballero, dice Paco Durán. Felicidades por el recital. Bravo, dice María Julia Ardito. Y felicidades, Enrique Caballero, por parte de Gabriel Rojas. Yo quisiera leer unos versos para decir chao. Y este texto lo he titulado Tenochtitlan. También es una manera de celebrarlos a ustedes, mis queridísimos amigos mexicanos y amigas, y también celebrar los imperios en los cuales estamos basados. Ya los hablamos ahora, el imperio de Carlos, el imperio de Moctezuma, el imperio de Atahualpa. Somos hijos de imperios, por eso somos tan grandes en América, y somos hijos de imperios africanos también. No solamente el imperio vino de España, somos hijos de imperios. Allí radica nuestra grandeza. Y este poema lo he titulado Tenochtitlan, como era el nombre de la ciudad imperial que hoy todavía pervive, de cierta manera. El viejo hace girar su música de otro tiempo. Y los viajeros acuden a la cita. La gran catedral los acoge con su péndulo de siglos y su retablo de monarcas que siguen reinando entre el oro y la madera. La plaza ha sido bautizada con otros nombres. El palacio ha sido tomado por otras gentes. Pero el brillo del sol, del imperio, permanece intacto. A don Álvaro Mutis, en el natalicio de Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias, queridas y queridos hermanos, amigos.
todos hijos de la misma lengua. Ha sido un placer, Mónica, Paloma, Mónica Ferrer, Regina, Maestro Enrique Caballero, Julio César Busto, gracias, Sunchó. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Ojalá podamos vernos por ahí en cualquier otro momento. Gracias, Miguel. Cada uno mucha quisiéramos escuchar también la despedida de cada uno. Muchas gracias, Miguel, poeta bello, por acompañarnos esta tarde. A ustedes, muchas gracias. Mónica, Cavazos. Gracias, gracias a todos, gracias Sunchó por esta pues invitación tan bella, por escuchar cosas tan hermosas, voces hermosas, imágenes bellas que todos escriben. Es un honor compartir con ustedes, de verdad les agradezco y bueno, pues Julio César, ahí están los textos. Es que bueno que te gustaron, qué bueno que te gustaron a las personas que comentaron en el público. Gracias a todos. Desde la Ciudad de México, hasta luego. Gracias. Paloma, desde Lima. Sí, gracias. Qué honor compartir con los poetas Miguel Iriarte, Julio César Bustos, con mis compañeros. Hemos transitado por muchas historias y me siento muy feliz de haber estado con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Un beso. Paloma. Regina, Santiago. Ay. Canta, sí. ¿Puedo canta. Cantar? Lo que hace el tequila. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Siendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos, y como pompas de dragones, los pintados es grana volada, bajo la sur temblada. Soy tan lento y quebrada, pero seguí la gloria, ni dejar en la memoria de hombres. Caminante, caminante, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estrellas en la mar. Tiempo en este lugar, donde las horas se viste el destino, se oyó la voz de un poeta cantar. Caminante, no hay camino, se hace camino, se hace camino, me cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron lugar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un perro, cuando de nada no sirve, cuando de nada no sirve de estar. Caminante,
no hay camino, no sé si camino andar, volver a volver, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Gracias, Regina. Muchas gracias. Regina. El bebé también está aplaudiendo. No, no, no. Ni un tequila más. Gracias, Regina. Gracias, tan bella, por recordarnos al gran Machado. Gracias. Gracias, y a Serrat. Mil gracias, Regina. Muy linda. Mónica Ferrer. Bien, yo no soy nada de lo que acaba de hacer Regina, pero también me voy a despedir con un verso. Para parir. Me senté a tomar café para parir poesía. Dejé que me entibiara el sol para parir poesía. Enfrenté mil ráfagas de viento para parir poesía. Te pensé en silencio para parir poesía. Sorbí mis gotas de emoción para parir poesía. Recogí imágenes, ordené percepciones, elegí palabras, honré la vida. La poesía parió mi alma. ¡Olé! Gracias, Moca. Quiero. Besos hasta baile. Besos hasta baile. Nos vemos en Palermo. ¡Vamos! Te escuchamos, Julius. Bueno, decirles que los dos poemas anteriores que leí eran de Los Abatidos de Barlovento, y les voy a leer para despedirme en un poema que se llama Cancionero, que es del libro La Romería del Rocío. Como es un cancionero, lo dejo ahí para que Regina coja la guitarra y un tequila y que cante toda la noche. Despierta a los vecinos, Regina. No los dejes dormir esta noche, la hispanidad. Cancionero. ¿Qué pasó en el vergel? Sus tierras son mis amores. Allí encontré el tallo del ciprés. Caminaba, madre mía, en la oscuridad. Con el amanecer me llamaba el rocío del rosal. Ya que me preguntáis, madre mía, solo os diré qué pasó en el vergel. Sus tierras son mis amores. Allí encontré el tallo del ciprés. Caminaba, madre mía, en la oscuridad. Con el amanecer me llamaba el rocío del rosal. Feliz día de la hispanidad. Gracias, poeta. Gracias. Enrique Caballero Peraza, te corresponde despedir esta jornada. Tataranieto del virrey Antonio Caballero y Góngora, tan especial, tan bello, tan importante para nosotros, por la cercanía de José Celestino Mutis y de, bueno, de tantos, de tanta grandeza americana. Gracias, gracias Enrique por participar esta noche ya. No se escucha. Mute, Enrique. El problema de activar el micrófono, ya está listo. Primero yo quisiera agradecer tu invitación, muy honrado en la invitación y en la participación, y bueno, estar con compañeros como tú, como Miguel Iriarte, como Julio César, excelente, y sobre todo estar rodeado de mujeres tan bellas y tan talentosas como Mónica Cavazos, Paloma Yorobi, Mónica Ferrer y Regina Santiago Núñez, ha sido delicioso. Y bueno, en honor de las mujeres y del, porque declamé puras cosas de caballeros, quisiera terminar con un poema que yo le hice unas pequeñas adaptaciones en honor a mi madre cuando muere mi padre, un poema de la poetisa que más admiro yo de habla hispana, bueno, aparte de Sor Juana, okay, perdón, pero Gabriela Mistral para mí es extraordinaria y es de ella este poema, tan solo tiene un verso cambiado por mí.
y se llama Tristeza. Y lo escribo precisamente después de la muerte de mi padre, que yo veía a mi madre llorar por él. Y dice así: te quiero porque sufres, y en la noche contienes tus suspiros y en silencio sollozas. El dolor por el cual lloras, mi adoración provoca. Yo quiero que estés triste para amarte. Yo quiero gota a gota secar tu llanto, compartir tu pena y pensar en tu tristeza y en la mía. Dedicado a todas estas bellas mujeres que aparte tienen la grandísima posibilidad de ser madres. Y ahí está Paloma con Isabela en ese cuadro maravilloso, precioso, que habla de esa continuidad. Gracias, gracias por ser, gracias por existir. Muchísimas gracias a todas y todos por participar. Feliz día, feliz noche de la hispanidad, a todos en el continente, felizmente unidos por la misma lengua y una misma pasión por las letras. Larga vida a nuestra bella lengua y larga vida a nuestro bello encuentro. Mil y mil gracias a todos y feliz noche. Y no era Isabela, ¿verdad? No, era Salvador, perdón. Gracias. Pero me dice que tuviera 3 años, pero tiene 1. Era el príncipe Salvador. Gracias, Paloma, por mostrarnos a tus bellos hijos. Gracias. Bueno, linda noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Ensucho. Gracias a todos. Gracias. Linda noche. Chao. Quiero terminar con palabras de Germán Arciniegas, como comencé. Y dice: cuanto hombre o mujer grande hubo en Europa, se vinculó a la aventura central del mar Caribe. Descubrimiento, conquista, pillaje se hicieron con reyes al fondo. Colón habla a nombre de los católicos. Balboa toma posesión del Pacífico y Cortés de México, con el estandarte del emperador Carlos V. Hawkins y Drake asaltan los puertos del Caribe con escudo de la reina Isabel. El pirata Juan Florentín aparece como socio del rey Francisco de Francia. En el Caribe empieza la lucha entre Inglaterra y España. El día en que el virrey de México vuelve a astillas las naves de los contrabandistas ingleses en el puerto de San Juan de Ulúa, marca un cambio de rumbo en la política europea. La historia del Caribe en el 16. Hay que verla como un campo de batalla donde se juegan con los dados de los piratas las coronas de los reyes de Europa. Ahí se gradúan de almirantes los marinos ingleses. Muchísimas gracias por su bella compañía. Feliz noche. Y que viva la lengua española. Que viva España.